comentar, para que tengáis, como yo. Mi idea es impulsar al máximo el tema ya para donde va. Yo actualmente trabajo en el centro de instituto secundaria. He sido asesor de coeducación. Personalmente estoy metido en un grupo de la igualdad que se llama Codacodo, en Valencia. Y entonces veréis que durante la mañana intentaré hacer algunas reflexiones sobre hasta qué punto va pareja la evolución de los hombres en la sociedad, los hombres en la escuela, si el tema de los hombres en sociedad y los movimientos sociales de hombres puede ser espejo o debe ser filtrado hasta la evolución de los hombres en la escuela, si cuáles sus metodologías se puede aplicar al respecto o no. Y en ese sentido me siento un poco portavoz de un tándem de una gran amistad que formo con Daniel Leal, de Hombres por la Igualdad también de la Frontera, donde fue el primer apoyo institucional que hubo para el tema del programa de hombres y salud y el programa de hombres y coeducación. Daniel y yo llevamos el máster de educación para la prevención de la violencia de género en la UNED y de ahí pues, con algunas de las reflexiones y algunas de las materiales. Dos cuestiones para empezar. Somos los hombres mucho más igualitarios, hablando que haciendo. E incluso alguna de las cosas que estamos haciendo, yo no sé si las estamos haciendo bien. Pero detrás de esta aureola un poquito de igualdad que creemos que tenemos, de feminismo, en cuanto rascamos un poco el mundo, nos damos cuenta. Y ahora que todavía somos pocos chicos, pues tenemos que confesar que aunque cuando estamos en un grupo mixto parecemos bastante igualitarios, cuando nos quedamos en la mano última, retrocedemos siglo y medio en nuestras conversaciones. No las cuatro personas que estamos aquí, pero muchos de nuestros colegas sí. O sea que por favor tened todas las precauciones y todas las alertas, porque las cosas están todavía como están. Hay muy poquita evolución masculina. Yo vendría a cuestionar algunos de los elementos de esa evolución y tenemos a ver qué cosas merece la pena para ser impulsadas en el medio de la vida. En primer lugar, yo la idea principal que traigo es que ser hombre no es ser machista y que ser hombre de muy diferentes maneras. Porque culturalmente se ha construido la masculinidad de maneras diferentes en respecto a otra. Este mismo país, Rusia, entre aquella Unión Soviética, donde los hombres se besan en la boca, tiene una de las leyes homófobas más duras de la actualidad. Es decir, incluso lo que son los rasgos presuntamente de cambio, de vulneración de los límites de qué es ser hombre y de qué no ser hombre, pues tenemos que tener un claro peso que evoluciona en los países, evoluciona en las épocas. Incluso evolucionar la vida personal. No te sientes igual de obligado a ser hombre de una determinada manera a los 14 años que a los 65. Mi padre, como padre, a mí no me ha quitado un pañal en mi vida, porque de aquella no tocaba, y como abuelo, chapó y bronca lo que suscribes y estaba invitado porque él tenía que estar cuidando. Y fue hombre durante toda su vida de una manera distinta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ampliar ese concepto de variabilidad de ser hombre y de qué cosas se pueden hacer o no hacer en favor de la igualdad al respecto de los límites que tenemos y no como tales. Sabiendo que las cosas están crudas. Te traigo dos ejemplos de la Semana del Día Internacional de las Mujeres que hemos celebrado hace nada, ¿no? Una semana que se supone con medios de comunicación, están con la agenda temática de igualdad, las mujeres, de verdad, aparece el enésimo caso de violencia de género, perdón, el enésimo caso de publicidad sexista, y siempre que hay publicidad sexista hay una mujer que está siendo tratada de una determinada manera y una mirada a un concepto masculino que también está siendo venerado de ahí. Es cuando decimos la feminización de la pobreza. La otra parte de la barra es la masculinización del bienestar. Siempre que hay una mirada de un sitio, hay una correspondencia para los demás, ¿no? Entonces, si hay una mujer utilizada como objeto, está una mirada que está recibiendo esa mostración de la mirada como objeto. Si quieres, a lo mejor con polvo,
hecha a Lister por voluntad. Los agricultores reciben ese mensaje que dicen las mujeres de Luis para una de las dos cuestiones básicamente que se han construido. Sois objeto de deseo y objeto de servicio. Esas son las discusiones que nosotros como hombres nos merecemos, que soy yo, tener. Nos lo recuerdan y el día antes de la mujer, el día de la Guerra de las Mujeres, en 2011. Y además aparece en esa semana, rebotado en varios periódicos, un artículo del año 95, es decir, una investigación del año 95, que se airea de repente en esa semana, para sacar el tema de si los hombres somos menos hombres cuando somos cuidadores y trabajamos en casa. Entonces, un análisis sobre el descenso hormonal o no hormonal en las parejas, en las que los hombres limpian más en casa, y todo eso. Un artículo absolutamente acientífico, pero que de repente aparece en el New York Times, rebotado en el mundo, en la prensa gratuita, tal, 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 en la que luego aparecen titulares que los hombres que más curran en casa tienen menos relaciones coitales, y entonces todo el artículo habla de eso, no habla del cansancio, o sea, de estas cosas, cuanto más curran, estás más cansado, luego menos. No, de hormonal y de crisis masculina, pero no dice que esas parejas eran las que tenían un mayor índice de felicidad, confeso, las que tenían menos divorcios, las que, bueno, lo importante es el objeto de servicio sexual y doméstico y objeto de deseo. Y esta mierda, como un dron, se remueve de vez en cuando para que nos mostremos de donde estamos. Por una parte, un mensaje, por tanto, recalcitrante todavía sobre dónde tenemos que estar. Y por otro lado, hay nuevos mensajes, incluso todavía más peligrosos de cómo estábamos. Porque el tema se está poniendo duro. Ha habido una época sobre que parecía que el gran debate era qué es el hombre, muy sencillo, se había abierto la pregunta. Por fin, los hombres se morían habiéndose presentado a la vida, que era ser hombre. Algunos se inmovilizaban, hablando de la crisis y la masculinidad, ¿no? Cariño, es que me pides unas cosas, te das cuenta que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tribu, nunca. Tú ahora de repente, déjame que yo. Tú mientras planchas, cocina y tal, que yo mientras proceso, que estoy cuestionado en mi propia identidad, entonces, ¿no? Y aparecía lo del hombre desconcertado. Yo creo que ahí había una remontanza, que no está en crisis la identidad masculina. Yo creo que por fin está en crisis la supremacía masculina. Y ahí va a ser hora de que se movieran un poco los palos. Pero había una historia de que por favor no nos coges a los chicos y no nos pongas en crisis. Y luego surgió además otra idea todavía más peligrosa, que era lo de el hombre está siendo perseguido. Entonces, de repente hemos sido, ya que somos los tíos, es una de las cosas de los tíos, y de repente casi hemos construido que la gran víctima del patriarcado somos nosotros. Las grandes víctimas, en algunos mensajes, cada vez que somos los hombres. Y somos unos pobrecitos desamparados que estamos en crisis, que necesitamos grandísima tutela para que crezcamos y nos superemos los costes de la masculinidad y no cuantas cosas más, ¿no? Entonces era todo este tema de la dominación femenina, ¿no? Al hombre la mujer no le deja ser, le está quitando su identidad, le está quitando su yo social, le está quitando el piso, le está quitando los hijos, le está quitando no sé qué. El hombre es la nueva víctima, las feminazis están a la caza de no sé cuántos hombres que se mueven. Realmente se ha construido todavía un estereotipo, un mensaje más duro de lo que ya por si teníamos y era bastante. Yo te he venido como conductor durante toda la mañana, que es el tema de los costes de la masculinidad, ¿no? Creo que es de Mary Wollstonecraft, esa frase que decía que hay mujeres que prefieren sacar a brillo sus cadenas antes que quitárselas. Bueno, pues esta frase aplicada a los hombres también está hablando mucho y es un mensaje que suena muy bien, lo de las cadenas de la masculinidad, de los costes de la masculinidad. Yo creo que se está sobredimensionando este campo, que educativo es un ente superador, que socialmente este campo es una injusticia, y que estoy de acuerdo en que se debe trabajar
sociedad, pero dentro de un proyecto muchísimo más amplio. Si ponemos el punto de trabajo en esto, me parece que estamos siendo facilitadores de algo que se está haciendo en algunos campos. Hombres, se utiliza el tema de la coeducación como una disculpa para el crecimiento personal y no como una disculpa para el compromiso con la igualdad. Me limito a librarme de mis costes, que los hay, sin comprometerme a renunciar a ninguna de mis privilegios. Y de nuevo nos hemos mostrado que somos responsables. Es decir, quien sea capaz de hacer esto, es que le ha dado la vuelta a la tortilla, y ha conseguido justo lo que nos estaba intentando, lo que nos estaba intentando hacer. Mi planteamiento es que voluntariamente el hombre se tiene que bajar de un pedestal que me merecía estar introvertido. No hay que bajar de a tortas, yo creo que somos capaces de hacerle descender por lo propio, y yo creo que hay que jugar un concepto clave, que es el concepto de la responsabilidad. Y los hombres no somos culpables de estar construidos de una manera machista, no somos culpables, pero somos absolutamente responsables de perpetuar o no perpetuar el machismo por lo menos que nos ha construido. Debemos ser conscientes de nuestro machismo, de nuestros privilegios, y tenemos que decidir qué queremos hacer con ello. Porque de serie no es obligatorio ser hombre como te han dicho que tienes que ser. Entonces tenemos que, sobre todo en educación, trabajar de esa manera ampliando el campo de perspectiva de lo que queremos hacer con los hombres al respecto. Y se nos están diciendo algunas cosas concretas. Tíos, pensad un poco menos, ¿eh? No, no os pongáis psicoanalistas argentinos o de el yo, el mí mismo, el mecanismo, la identidad, tal, y poneos a hacer cosas, ¿eh? Mientras pensáis en vuestra identidad, en vuestro lugar en el mundo, vamos a ir compartiendo la vida de alguna manera para que yo también tenga tiempo de entrar en mí misma de alguna forma. Y sabéis que uno de los primeros campos que se abrió es el campo de la corresponsabilidad doméstica. Un campo que se ha abierto para no volver, pero un campo que me parece absolutamente insuficiente de trabajo. Todavía no hemos llegado, ni muchísimo menos, las encuestas de dedicación del tiempo son escandalosas. En parejas de doble ingreso, las estadísticas son que vosotras hacéis os despertáis casi con 2 horas menos al día para vosotras mismas, porque es el tiempo a mayores que dedicáis a las tareas de cuidado de los demás. En parejas de doble ingreso, ¿eh? Pero, aun siendo eso todavía muy suficientemente trabajado, yo creo que de nuevo es un campo en el que está sobredimensionado la importancia. Es decir, hay compañeras, hay esposas que están en la brega diaria de conseguir de su marido menos de lo que tuvieron con su compañero de piso cuando estaban estudiando en la universidad. Ni tan siquiera hemos llegado todavía a ese pacto de convivencia de muchas parejas, de corresponsabilidad, de dedicación compartida, de los cuidados, de la independencia y demás. Pues el objetivo, que aún es lejano, no solamente puede ser eso. Tiene que ser una corresponsabilidad entendida en un sentido más amplio que la mera gestión de tiempos con nada. Sin embargo, es un campo que educativamente nos va a venir bien, ¿eh? El tema de visibilizar las desigualdades cotidianas, el tema de capacitar para la autonomía, para la independencia, porque si no eres autónomo y autónomo independiente, no puedes ser comprometido en igualdad. Hay una escala como tal, ¿no? Entonces, hay cuestiones muy claras que sí que nos vienen muy bien, independientemente de que sea insuficiente, como tal, el hombre que cuida, el hombre que limpia, etc. Ser buen padre no significa ser buen compañero. Son cosas completamente distintas, ¿eh? Y ojo con lo que significa ser buen padre. Porque algunos nuevos padres, hay una palabra nuevos, me da un miedo, cuando me van con las nuevas masculinidades, miedo, a mí me gusta más, los de lengua hablamos de los determinantes y de los adjetivos, ¿no? Entonces distinguimos un poquito unas palabras de otras. Cuando hablo de los nuevos, a mí me parece una cosa muy etérea, porque hay cosas nuevas buenas y cosas nuevas malas.
físico, no viste siempre de gris y marrón, se pone a fumar de vez en cuando, usa cosita, está bien, más agradable. Lo importante de nuestro ser humano es si se pone tres camisas, que quién se las plancha, quién se las lava. Si te sale poquito y tal, y encima te toca que curar como antes, pone con su independencia estética, ¿eh? O con los nuevos hombres emocionales. Los hombres somos analfabetos emocionales. Chica, si te sale ya, si te sale machista y llorón, te da lo que te he echado, ¿eh? Pues vamos a ver qué es lo que estamos sabiendo y qué podemos hacer, porque al final nos acabamos. No, estoy con el hijo o con la hija. Curra. ¿Cómo curra el nuevo padre? Porque hay compañeras que nos dicen, es que me has propiado los tiempos de calidad. Se ha pillado el baño, se ha pillado el parque, se ha pillado la lectura de cuentos. Y yo, mientras tanto, estoy haciendo lo de tal. Y eso no es un padre guay. Eso es echarle un morro para pillar la parte buena de la vida. Nosotros en Grupo Cambio trabajamos, bueno, tres conceptos. El hombre melón, el hombre liana y el hombre buceto. A ver si toda la que lo ha. Ahora me viene bien lo del hombre buceto. El hombre buceto es el que coge, como ya les decía antes, de todo lo que hay, un poquito de lo que me apetece. Y ese es el momento actual de los hombres. El buceto lo sigue preparando ella y yo cojo cada día lo que me apetece. Bajo la basura y me aplaudo de la del tercero. Bajo, qué suerte tiene la del segundo, que subido bajo la escalera y demás. ¿Eh? Entonces, bueno, unas palabras de arriba sobre la limitación absoluta que supone el enfoque de por dónde nos estamos moviendo y hacia dónde tenemos que ir. Como quería decir, tenemos más campañas, el concepto de que el hombre tiene que corresponsabilizarse de las tareas domésticas, o mejor dicho, de los cuidados, es un concepto que está para quedarse. Ahí ya no podemos dar la vuelta atrás. Me gustaba esta campaña del Ayuntamiento de Granada por el juego de palabras, ¿no? Por el concepto de macho y el concepto de hombre, ¿eh? Que nos viene ya a marcar un poco algunos términos que son importantes. Sabemos decir que los hombres deben ser menos machos y más personas, ¿eh? Bastante más cómplices, bastante más igualitarios, bastante más sensibles, ¿no? Porque históricamente ha habido una manera todavía dominante de construirte como macho y muchas maneras de manifestarte como hombre. Entonces ahí es donde tenemos que jugar. Perdón, la campaña era así, era así el cartel. Cada uno de ellos. De todas formas, fíjate, los machos no pasean con sus hijos es mucho más grande que los hombres, ¿sí? Es decir, la letra de los hombres es en minúscula y los machos sí. Las mayúsculas. O sea, que de alguna manera te quedas. Vale, pues ¿dónde me quedo con el mensaje? Tendríamos que haber. Bueno, los anuncios los leemos siempre de abajo hacia arriba, entonces en principio sí que se llama la atención sobre el concepto macho, luego una imagen sorprendente. Sí, está muy bien, una frase de apoyo. Sorprende. La mía, esto era como una especie de marcapáginas y cuando le das el valor, el elemento de la nada, y esto era la misma en. ¿Eh? Supongo que son algunas conocidas o no, o son desconocidas. Algunas son desconocidas, este era un jugador concreto de Granada. Nosotros eran. De estas campañas hay muchas, ¿eh? Luego tengo tiempo como. Por ejemplo, en Galicia, la Xunta lo hizo con gallegos conocidos. La de Cifra Miranda de Ebro, que controle, fue todo el equipo, el Mirandés. Mirandés fue el que jugó con la Alecia, que fue. Pues todo ese equipo posó, fregando y cocinando. O sea, la idea de hombres que en lo público parece que son hombres normales, hombres de verdad, hombres al uso, que no tienen problema en mostrarse en lo privado, o hombres cuidadores y. La idea está recogida. Es decir, que recoge lo de los hombres sí. Los hombres sí, exactamente. Eso es, aquí ya. Te gustaba más el sí, yo supongo que es también. El no y el sí es como. Un problema también del formato, sí, como tal. Pero no se lee el mensaje ese de los hombres sí. Y esta idea de que el hombre cuidador no tiene que ser clandestino. El hombre cuidador, yo siempre. La primera casa donde vivimos, la compramos una mujer que se había quedado viuda,
ya no tiene. Pero a mí me han tenido un majo, pero siempre lo dijo todo en casa, por lo tanto, bueno, me pone la ropa. Por el tema de la sanción, de que lo dieran los demás o los demás, también es esto, ¿no? Entonces, poner en. O sea, ¿cómo puede ser que por ser buen cuidador yo tenga que entrar en la clandestinidad? Bueno, el cuidador, hablo de las cosas estas, o sea, que hablemos del fútbol y del feino. Dentro de los hombres podemos tener esas dos conversas. Bien, se acabó la instrucción. Voy bien de tiempo, creo que daré la pausa a menos 10. Me han dado 5 minutos para después todo el horario previsto. Por lo tanto, seguir trabajando un poquito. Yo quiero trabajar concretamente lo que significa trazar un horizonte concreto sobre qué modelo de alumno igualitario queremos tener. Y sembrar la duda y poner algún ejemplo de que en algunos casos eso requiere un tratamiento didáctico especial. Es decir, hay veces que hay que trabajar en grupos mixtos, hay veces que hay que trabajar en grupos unisexuales y hay veces que después tenemos que compartir determinadas cuestiones. Porque los grupos hay muchas veces que tienen unas determinadas dinámicas de que una chica decide determinadas cosas delante de un grupo de chicos o un chico mostrarse como chico delante de un grupo de chicas y no determinadas reflexiones de determinada forma de actuar. Yo creo que tenemos que poner el foco sobre los chicos en educación con educación y además marcar alguna diferencia metodológica al respecto. Y romper o señalar algunas consecuencias muy importantes. Los chicos tienen que tener permanentemente, cuando estén pensando en su horizonte, no solamente su ombligo, o una cuarta más abajo, que es muy de hombres pensar en ello, sino que tenemos que también tener una mirada solidaria, o al menos con el profesor, con nuestras compañeras. Las consecuencias que nuestras compañeras tienen nuestras tradiciones de vida. Yo, como os digo que voy a tener 50 años y que empiezo a tener prisa, yo tengo que centrar objetivos. A mí, el machista solitario y recalcitrante, yo ya no tengo fuerzas para ello. Que tenga la peor vida que se ha construido y demás. Mi planteamiento educativo y vital es trabajar el foco del hombre convivencial. O sea, hombres que van a convivir, favorecer una convivencia y igualdad. Es donde yo quiero trabajar porque no puedo arreglarlo todo, ¿no? Entonces, la mirada cómplice y solidaria con la compañera me parece un elemento de empatía y de justicia muy importante como tal. Sabiendo alguna de las cargas que supone la forma de ser hombre que hasta ahora. ¿De acuerdo? Bien, a partir de ahí, todas las personas que estamos aquí somos colectivas. Y simplemente por plantearlo de una manera un poco cruda. Yo creo que la colectivación hay veces que estamos con alguna sola. Chicas. Tenemos que empezar a enseñar cosas concretas a los chicos. No se violan, no se abusan, no se toca alguno en el pasillo, cuando te dicen no es no, cuando pum 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 pum. El otro día te miedo eso. Un chaval la pega un magreo en el culo en un cambio de plato a la chica se vuelve y le da dos tortas y ha tenido la misma sanción la chica o el chico. ¿Dónde? En el centro. Instituto Jorge Manrique de Murcia. Pa, 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 pa. Porque hemos bajado, y hemos hablado, y se ha removido un poco el subcontinente. Pero otra vez, determinados resortes que la gente conserva. Es que son cosas de chicos, ¿sí? Sean cosas de chicos mal educados, sean cosas de chicos machistas, etc. La persona construye la sanción que hombre. Hombre, ya podemos hecho ver algunas cosas. Mira, yo ya llega un momento en que ya. Lo que me importa es que haga un paso atrás. Sí, ¿no? O sea, lo que ha sido hasta ese momento, yo ya no lo puedo arreglar. Cuando le digas, oye, chico, no discriminas a un niño, estamos aquí, no se entra la realidad. O sea, cuando estamos en un grupo de coeducación, hay que decirte que lo del cliente, ¿no? Que la realidad es que aquí nos creemos que somos tal, pero luego todos los días en clase nos sienten lo que nos sienten, ¿no? Y entonces yo. Ya lo sabe, inicialmente la fecha en la que íbamos a hacer esta sesión era la semana pasada y lo tuve que llamar porque teníamos un juicio contra un profesor
misógino que hemos logrado expulsarlo del centro. Está con seis meses de suspensión a la cautelar, podamos conocer todo base, y parece que no. Teníamos juicio los días, en el caso no cuenta. Pero quiero decir que la realidad está ahí fuera y que en un minuto alto de 112 personas, pues no todas las personas van en esta línea ni la por el centro, ¿no? Entonces, que pongamos nuevos focos y que sepamos que a lo mejor algunas cuestiones las tenemos que romper claramente. Unas distorsiones que ha habido al respecto. ¿La coeducación tiene que ser en favor de las chicas? Sí. ¿Y en favor de los chicos? También. ¿Vale? Incorporémoslo de alguna manera. Dos, me contaba Sofía, y a ver si puedo hablar un poquito, que varias personas que se sienten son responsables de igualdad como función de lo que hacen. Es una figura que dependiendo de comunidades autónomas está desarrollada de manera distinta, y entonces vamos a ver si luego al final llego. Nosotros aquí en Castilla y León damos dos cursos de formación online para las personas que son responsables de igualdad, y el objetivo último es capacitarles para hacer un plan de centro, un plan de igualdad de centro. Entonces, un plan de centro no es que todo el centro haga, esas cosas son muy posibles, sino que el centro tenga una estructura bien armada y la conciencia de cómo se trabaja la coeducación y cómo está secuenciada de alguna manera. No que el 100% de los docentes y las docentes lo trabaje. A mí me sugiere mucho que hayamos escogido como eje la igualdad de oportunidades. A mí me parece que es una trampa impresionante. Desde aquellos anuncios de tú eliges tu futuro y la chavalita dirigiendo la orquesta del Instituto de la Mujer que hace un montón de años, como que acá el objetivo era que las chicas podían lograr de la vida lo que quisieran y romper las barreras de los oficios y de las profesiones. Esa es una trampa espeluznante. Si no hay igualdad de responsabilidades, no puede haber una de oportunidades. Entonces tenemos que trabajar previamente algunas cuestiones antes de poner la zanahoria. Vas a poder conseguir lo que quieras en la vida, mentira o china. Las chicas hoy, los datos de estadística lo demuestran, sacan las mejores notas y están condenadas a tener los primeros objetivos. Por algo. Entonces la coeducación tiene que servir para enfocar lo que son los ejes. Para mí, el eje principal es la libertad de responsabilidad. Luego un poquito más allá imposible. La idea de que la corresponsabilidad debemos enriquecerla. La corresponsabilidad no solamente es la distribución equitativa de los trabajos compartidos, los trabajos domésticos. Se ha evolucionado un poco a llamarlo el tema de los cuidados, compartir los cuidados, y eso se llama ganancia. Y ahora cada vez estamos hablando más de corresponsabilidad integral o de corresponsabilidad vital, etc. Estar comprometido con la calidad de vida global de las personas con las que convivo. La corresponsabilidad tiene que ver también con la responsabilidad afectiva, con la responsabilidad sexual, con muchas de las cuestiones, creo que es el mero reparto de quién trae, quién lleva a las criaturas del cole, quién genera el parque de accidentes con el coche, etc. Yo creo que la coeducación, estamos en un momento en el que no debemos renunciar todavía a armar muy bien la capacidad crítica con respecto a las desigualdades que hay, pero yo creo que tenemos que dar el paso a ejemplificar buenas prácticas de convivencia en igualdad. Mostrar, igual que hubo aquel concepto que a nosotros nos encanta, que es el tema de los micromachismos, yo cada vez estoy más trabajando el tema de las microigualdades. Es decir, mostrar ejemplos de que eso es una convivencia igualitaria. No solo quejarnos de que qué mal está, sino decir, y esto otro es verdad y merece la pena. Relaciones en igualdad, la responsabilidad. Bueno, ese es el giro, por ejemplo, que ha habido de trabajar en contra de los malos tratos a ejemplificar los buenos tratos. El tema de la prevención. Yo creo que, si yo tuviese que definir la coeducación, diría que es la práctica consciente, y si es posible coordinada, que enseña a ejercer el derecho a la igualdad, en lo público y en lo privado. La igualdad no es una reivindicación, la igualdad es un derecho. Y la escuela tiene que enseñarte a ejercer ese derecho en lo público y en lo privado. Me parece que es importante que los ejemplos positivos de familias cuidadoras y corresponsables, de mujeres autónomas, de diversidad, me parece muy, muy importante al respecto. Y luego, en el tema concreto de la violencia,
yo creo que después de demasiados años sin hacer nada sobre la violencia de género, ha habido un momento de pacto y de consenso en contra de la violencia, pero muy centrada en la violencia física. Yo creo que tenemos que ampliar el campo, y por eso yo lo llamo siempre las violencias contra las mujeres. En el alumnado, la violencia más importante que van a tener va a ser de violencias afectivas, de violencias emocionales en sus primeros años. Y ese es el foco que tenemos que tener. Porque muchas personas que están en contra de la violencia de género solamente la ven como violencia física y la conceptualizan porque es un fuerte que pega un dedo y eso es feo. Si sigues escarbando por ahí, no me parece a mí que haya una consistencia sobre lo que es un pensamiento grande en contra de la violencia contra la mujer. Yo creo que ese es el ámbito de trabajo donde yo me muevo al respecto. Y por eso creo que tenemos que seguir trabajando algunos focos prioritarios al respecto. Simplemente os indico que dentro de ellos me he permitido significar dos importantes, que es que debemos incorporar qué es el chico, qué es el chico, cómo se construye la masculinidad, que creo que es un tema que tenemos que trabajar en el aula. Lo hacemos bastante más sobre el género de las chicas, en nuestro caso de los chicos, para que ellos vean cómo se construyen. Y el tema de qué queremos hacer los profes y qué debemos hacer con los alumnos, que estoy utilizando el masculino como masculino, porque muchos se van de rositas sin que en toda su escolaridad hayan hecho nada más que escuchar las reflexiones de las compañeras, de una manera más o menos impregnable. Yo creo que hay que poner foco sobre ello. Y también, pintan bastos, a las aulas está llegando ya una primera oleada de impugnación sobre qué es la igualdad. No hay consenso en cuando la gente dice, hay que ver cómo está el patio, y hay que ver cómo está el claustro. Sí, hay compañeras y compañeros que no están en el consenso de que la igualdad sea un valor, que ya están impugnando ese valor. Es decir, y hombres, por ejemplo, y mujeres, pues lo están tomando de machismo y de esa idea. No impugnan la igualdad, sino que impugnan sus efectos, ¿no? Tienen ya los excesos de la igualdad, el feminismo radical, las mujeres os estáis pasando, toda una serie de distorsiones que ya llegan. Yo recuerdo que pedí un permiso para ir a un congreso sobre masculinidades, me lo dio una compañera y veía la identidad masculina tal. Hay que ver las cosas que os está soltando sufrir a los hombres. Yo vi una compañera licenciada, y le dije, ¿no? Entonces, ojo, que vamos a tener que rebatir una nueva oleada ideológica que impugna la igualdad, nos toca, porque está llegando esa idea que el consenso no es tan claro. Y en ese impulso teórico de mi marco, yo creo que tengo que ser claro en lo que yo digo, personalmente, me parece irrenunciable trabajar con chicos, pero tengo muy claro que lo más rentable, lo más justo es trabajar con las chicas. Y una cuestión muy sencilla, los hombres están cambiando a empujones de las mujeres. Si no hubiese demanda de cambio por parte de las mujeres, los hombres no estarían cambiando. Entonces, no pongamos de repente el foco en tratar a los chicos, porque consideremos que el cambio de las chicas va a ser el principal propulsor del cambio de los chicos también en las hombres. Cuanto más las movamos a ellas, más vamos a hacer que se muevan ellos. Independientemente, tiene que haber mensajes concretos para ellos. Pero el principal valor de cambio fuera de la sociedad y en el aula, fuera de la aula y en el aula va a ser el cambio de las mujeres. Eso lo tenemos bastante muy, muy claro. Yo creo que la palabra igualdad yo la siento un poquitín prostituida. A la igualdad me la han puesto tantos apellidos y me han hablado de ella tantas personas que ya no un poquitín de Entonces, a mí me parece que el concepto de independencia en el proyecto total hay que volverle a cogerle como estandarte. Yo quiero crear seres capaces de seres independientes para que posteriormente puedan convivir en igualdad si de trabajar. Pero la independencia me parece que es el primer criterio que tenemos que trabajar. Y jugando un poquitín
con las palabras, a mí me parece que la gran igualdad que tenemos que trabajar no es ni la igualdad de capacidades, que está demostrada, ni la igualdad de oportunidades, que es un espejismo muy cabrito, ni la igualdad de responsabilidades con las que tengamos que trabajar, sino la igualdad de libertades. Hombres y mujeres podemos, debemos tener el mismo derecho a construirnos libremente nuestro propio proyecto de vida. Y a fecha de hoy sabemos que nada más distinto a la realidad. La igualdad de libertades entre hombres y mujeres. Y reconozcamos que los hombres que estamos aquí somos parte de un sexo en el que los hombres tienen miedo a la libertad de las mujeres. Y la libertad de las mujeres ha llegado para quedarse. Y los hombres y los chicos tienen que saber para crecer en ese mundo, un mundo en el que ellas tienen derecho a ser libres, y si ellos tienen miedo a la mujer sin miedo, con mi hogar grano es algo que se tienen que olvidar. ¿De acuerdo? Bueno, por ahí es donde yo quiero que trabajemos un poquito. Algo único que tiene la sociedad, pues eso es lo que quería decir sobre la producción. Hemos avanzado mucho en sociedad, estamos en el mejor momento, estamos felicísimos y felicísimas todos, como habéis hecho la cama media con vuestro compañero, compañera, ayer el día estuvo bien y acabo estupendamente porque os habéis sentido con la mejor compañía del mundo. No sé, porque los datos dicen que no, la cosa no anda tan ideal, ¿no? Y la mayoría falta de parejas de volteres en teoría, pero no en la práctica. Y parte considerable de la interacción consiste en ofrecer la desigualdad o en administrar esa tensión. Quien quiera que fiche por los mundos de Yupi o que se apunte a este colectivo, yo estoy en eso. Tengo mi batalla contra mí mismo. Quiere que detrás de todo hombre igualitario, detrás de todo gran hombre, no, hay una mujer sorprendida. Detrás de toda gran mujer hay uno de los divorcios. Yo creo que lo que tenemos que ver es qué realidad concreta tenemos en cada una de las casas y hasta dónde se está impugnando el tema. ¡Manolo! ¿Hasta aquí me tienes hoy, eh? Me tienes hasta aquí. Hoy la cena te la haces tú. ¿Os parece bien la frase, eh? No. Sobre el té. Que sobra el té. ¿Qué? A ver. ¿El sobra o lo quieres cambiar por algo? ¿Por? Me. No. Es tampoco que se quede sin cenar. Con un dos. Si yo he hecho che, me he visto la vez. ¿O por qué no hacemos no? Hoy la cena nos la haces tú, ¿no? Si solo nos decimos un día. Jugamos con los pronombres, muy bien. Jugamos con el adverbio, que para que hoy, ayer y mañana, a partir de hoy, o como metemos otro, hoy también nos la haces tú, porque ya va viendo más días que tal, o sea, que hay una cuestión de tiempos, los adverbios nos marcan tiempos, ¿no? Frecuencias y reputaciones. Luego hay una cuestión de pronombres, de para quién, con quién, con quién es el compromiso. Y luego yo os he hecho trampa. Yo os he hecho trampa por la entonación, ¿no? De hecho, hasta aquí, Manolo, algo más de nuestra jugativo. O en la cena, cuando se puede decir en tono iniciativo y una cosa cotidiana. Bueno, no, o en la cena la haces tú, que sabes que es miércoles y sería el sábado. Que el tema de lo cotidiano no forma parte del nivel de las venganzas. No forma parte solo del nivel de las venganzas, de la arrojadiza, sino que forma parte de la planificación. Planificamos para ser nosotros mismos. Dos días a la semana salgo yo, dos días a la semana sales tú, pues como es miércoles, yo salgo con mis amigas a hacer un sitio, con mi hija a la cama, por aquí tengo que hacer una cena y me harán los críos y tal, y faltan sobrar la sanitación, no pasa nada, ¿no? Pero bueno,
somos capaces de construir, perdón, de reconocer el conflicto, que todavía lo tenemos, o como la serie de Yuki, y hablamos de una cosa distinta. Perdón, Yuki. No, si yo solamente quería hacer la reflexión de por qué tengo que recordarle que tiene que hacer la cena. Bueno, pues. Porque es algo que yo recuerdo también, la de no, que es la respuesta. Bueno, pues una parte simplemente de. A ver, son sí, sí. No pasa nada, que se puede hacer de una manera muy educada, muy correcta, es muy coeducativa, pero que muchas veces dicen, ay, recuérdamelo, ¿cómo? Pero yo tengo que recordarme lo que tienes que hacer. ¿Tú? A veces pasa. Es igualitario pero con poca memoria. Sí, exacto. No te pudo tocar uno mejor. No ha salido mal ese sorteo. Que hay gente que tiene una memoria igualada. O sea, que dentro de lo que puede ser, en el no quiero cabrón, todo. Pero está todo. Bien que lo recuerdo. Pero el problema no es nuestro. Ni el problema es de la generación de nuestros padres, de nuestras madres. El problema es también de ellas y de ellas. Sabéis que hay un rebote entre importante e impresionante del tema de la violencia de género en las generaciones adolescentes. Yo creo que parte de las personas que estamos aquí sentimos, no sé si sabemos, pero sentimos que la generación que viene por detrás nos parece más sexista que lo que nosotros nos hemos construido. Me apunto una compañera que ya lo tenía diciendo. ¡Joder! Yo fui de las que les quité el sostén y dije que el tamaño no importaba, y ahora mi hija se ha puesto dos sostenes y son 20 centímetros, pero de tacón. O sea, aquí me han cambiado todas las. Estoy absolutamente descolocada con respecto a eso. En fin, tenemos brega cotidiana y tenemos brega con respecto a lo que tenemos. Qué bueno que tenemos la gente coeducadora, que viene de un tema de estos, no es como la pizarrina de quitar. Quieren el tema de coeducación, no sé. Porque te remueve demasiadas cosas como para no darte cuenta de cuán importante te es y les puede ser. Entonces, tenemos brega y tenemos. ¿No podrás quitar al fondo del estudio? Sí, este es del ministerio. Está en los programas para no tomar cifras. ¿Lo puedo dar? Este me parece es de 2008. Creo que tengo el archivo ahí, luego te lo puedo mirar como tal. Y esto nos plantea además otra cuestión, que además de los temas clásicos, hay un tema importante que tenemos que trabajar, que es el tema del amor. El tema del amor en igualdad es un tema que sobre todo en secundaria ya hemos abierto también para no cerrarlo bien. Cuestiones importantes. Tenemos un problema que nos llega en todas las etapas. Y yo creo que tenemos además algunas líneas de futuro muy claras. Yo creo que la línea de futuro por respecto al modelo de chica lo tenemos. La afirmación, el empoderamiento, frente a las canciones de sentir no soy nada respecto de la propia individualidad, la afirmación, sin ti soy yo, contigo sigo siendo yo. Ese concepto yo creo que lo tenemos que trabajar muy bien, y tenemos que ver también, yo creo, la gran línea a seguir con respecto a los chicos. Dos cuestiones, una positiva y otra más genérica. La positiva, sin actual, es de este día. Para la línea también. Me parece una de las imágenes más interesantes. Un padre colaborador en el cotidiano que recibe la pregunta de la siguiente generación, en el que es un varón, un hombre que tiene que gestionar la idea de poder y explicársela a las mujeres y a los hombres. Porque cuando somos responsables en el entorno de convivencia, no lo somos solamente para nuestro propio beneficio, sino también se supone que como modelo para la siguiente generación de la que queremos, ¿no? Me gustaría que también hubiese podido ser un chico y una niña que se lo pregunta, en fin, los hombres hablemos también de qué es la igualdad. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué es la igualdad? ¿Cómo tenemos que transmitirnos el testigo a los hombres y a nosotros de qué puede ser igualitario en la siguiente generación? Y frente a ello, pues la idea de los hombres en general sobrevalorados, ¿no? Los hombres
tenemos un muy alto concepto general de los niños. Yo creo que tenemos que ir acostumbrando a que los hombres que reciban críticas y que se autocritiquen. Y el tema de que los hombres sean criticados y que puedan autocriticar, me parece que lo tenemos que abrir todavía educativamente. ¿Qué mensaje claro para los chicos? Yo se lo tengo en clase arriba. Hay dos frases en cada entrado. Una dice: la educación es la oportunidad para sacar lo mejor de ti mismo. Y la siguiente que ponemos abajo es: las mujeres no tienen poder sobre los hombres. Las mujeres tienen poder sobre ellas mismas. Chicos, eso es importante para ellas, dentro de la pizarra, y para vosotros, que no sois príncipes salvadores de nadie. Que el protagonismo de la vida de ellas es el puesto. Ellas se valen por sí mismas. Entonces, intentamos valorarlo de buena manera. La frase tiene dos signos y tiene más licencia que cuando se educativamente, ¿dónde estamos? Ha habido un momento dulce. Ha habido un momento dulce que ha sido una década de un buen pacto, yo creo, por el tema de la erradicación de la violencia. Sirvió de impulso, sirvió de aglutinar. Personas a las que nos llamamos se nos juntaron en este mensaje, en esta batalla, y yo creo que eso lo tenemos que aprovechar. El tema de la prevención de la violencia de género, cuando tú a un centro le vas vendiendo la historia de la coeducación, le suena viejo. Cuando le estás vendiendo lo de la prevención de la violencia de género, nunca te dicen que no. Si tiene estigma, decir que no estás en contra. Entonces, tienes un elemento de entrada para luego aglutinar de determinadas cosas. El eslogan es: la causa de la violencia de género es la desigualdad. Es una explicación insuficiente. Países mucho más igualitarios que nosotros siguen teniendo tasas iguales o mayores de violencia de género que los nuestros. Nuestro modelo explicativo nos gusta generar que tenemos tres necesidades para que se produzcan la violencia. Tenemos que tener una masculinidad tradicional, que llamaremos hegemónica, una feminidad tradicional, que llamaremos desvivida, y un concepto de amor idealizado, que llamaremos romántico. Con esos tres ingredientes, y son necesarios los tres, se produce además un soporte, un humus, un sustento de, como diría en el CSI, de propelentes, de elementos que forman la combustión de una manera más importante, ¿no? ¿Puedes repetirnos? Sí, la masculinidad tradicional o hegemónica, la feminidad tradicional o feminidad vivida, lo sabemos llamar, y el amor idealizado o el amor romántico. Nos parecen tres elementos importantes para incorporar a gente que está en contra de la violencia de género, que nos permite trabajar sobre cada uno de los campos y que nos permite trabajar sobre cada uno de los aspectos concretos que forman desigualdades. Porque esas tres realidades se dan sobre un contexto de desigualdades laborales, de desigualdades simbólicas, de desigualdades en el reparto de la riqueza, de desigualdades en el reparto del placer, de desigualdades educativas, de desigualdades en el tiempo propio, de desigualdades en el lenguaje. Ese es un poco nuestro marco general, para que sepamos cada vez dónde estamos trabajando. Las etiquetas que expresan desigualdad, marcos de desigualdad, no tienen por qué estar relacionadas con las amarillas de la desigualdad. No. Son tres ingredientes necesarios y una combustión que, digamos, va acelerada por la existencia de otros. Por ejemplo, si no existieran desigualdades laborales, muchas mujeres podrían salir de la feminidad subordinada o de su vida de un conflicto de violencia de género en mejores condiciones. Si no existiera una desigualdad en la representación simbólica, muchos hombres no tendrían tan reafirmada la violencia simbólica de la masculinidad tradicional con respecto a por todas las mujeres, porque todas las mujeres es absolutamente a disposición del hombre, etc. Quiero decir que por una parte se muestra un poco cierta complejidad, pero por otra parte vemos dónde podemos trabajar cada cosa y dónde, por ejemplo, por el tema del lenguaje.
Mi experiencia después de dinamizar algunos centros es, mi experiencia metodológica, es que el tema del lenguaje inclusivo debe ser el elemento de llegada, no el elemento de partida. Porque si yo entro en un centro, lo que me pasa en un centro, es que si empiezo la gente diciéndole cómo se habla, la gente me dice, tío, que quiere hablarse. No me quiero ir tocando eso y los intangibles. Si yo, después de trabajar muchas cosas, les hago ver la necesidad de que el lenguaje puede mejorar el mundo de otra manera, nos solemos entender mejor. Hay personas a las que no podemos llegar, pero nos solemos entender mejor. En cambio, de aquí, si yo empecé por aquí, no me ha salido bien, a mí. A lo mejor a otras personas sí que salió bien. A mí no me ha salido bien empezar diciendo cómo se tiene que hablar. Es mi experiencia perfecta. Sin renunciar a ello, lo postergo, para que se vea cómo es una de las causas de desigualdad, de invisibilización, y cómo es una de las causas de poder mostrar el mundo de otra manera cuando tengo un lenguaje inclusivo. Frente a ello, ¿qué es lo que queremos trabajar? Bueno, un nuevo concepto de amor, el amor a la reciprocidad, el amor interdependiente, los buenos tratos en el amor. Y es un campo que merece mucho la pena. La definición de una relación que merece la pena. No solamente contar historias de amores fracasados, sino de amores convivenciales ricos, como tal. Frente a la mujer desvivida, y nunca mejor dicho la palabra desvivirse, ¿no? Desvivirse es me quito la vida para. Se desvivió por mí, perdió a la mujer alienada, se quitó su propio ser para. Mujer para. Ser mujer es ser para los demás, y ser hombre es ser para lo mismo. Un hombre es absolutamente consciente, defensor de su proyecto de autoridad, y la mujer es capaz de subordinarse a las necesidades de las demás. Estos son los estereotipos habituales, ¿no? Bueno, pues nuestro modelo de chica y nuestro modelo de compañera, porque necesitamos que los chicos sepan que sus compañeras están formándose para ser mujeres empoderadas, mujeres y mujeres empoderadas. Y se supone que ellos tienen que cuestionarse de alguna manera el tema de la masculinidad, rompiendo lo que sea la masculinidad hegemónica y estableciéndose un perfil, unas etiquetas de qué es la masculinidad igualitaria, que nosotros siempre utilizaremos en plural. Identidades femeninas y masculinidades, siempre en plural. Si es mujer de diferentes maneras, si es hombre de diferentes maneras. Ahí es donde queremos llegar. Y llegamos bajo la disculpa o entrando por la puerta de que estamos previniendo la violencia de género. Sabemos que estamos haciendo mucho más, pero nos permitimos entrar en los centros de esa manera para que nadie se nos escape de ninguna manera. Pregunta muy rápida. Una idea clave al respecto es que con ese marco tenemos dos tareas que hacer. Quitarnos la mochila de la desigualdad, porque hacemos de serie y recibimos masaje permanente para seguir siendo mujer y un hombre de verdad. Hay gente, ministros incluso, que tienen el sello de las mujeres de verdad, incluso de verdad, otras cosas, se lo asignan. Y por otra parte, tenemos que construir el temario de la igualdad. Permitidme terminar acá. Igualdad, definición, un precedente, ta. Hay que saber que sea la igualdad como tal. Y para mí, un itinerario que los chicos tenemos que recoger o que recorrer es el concepto de privilegio. Los chicos nacemos con determinados privilegios por el mero hecho de ser chicos. Nos cuesta verlos. Pero yo creo que los hombres tienen que tener en algún momento el concepto de qué privilegios tienen, porque en toda esa situación de desigualdad hay alguien que tiene más de lo que le corresponde y alguien que tiene menos de lo que se merece. Y en las situaciones de desigualdad, en general todavía los hombres,
como los que recibimos más de los que nos prestan. Y eso supone un privilegio. ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, nosotros vemos que esos privilegios, cuando responsablemente se decide consolidar, son resistencias por tal. Y si yo soy consciente de mis privilegios y los perpetúo, es que estoy, me estoy resistiendo a que cambien. Y nuestros chicos, por ejemplo, trabajo el año pasado, en noviembre, ¿qué resistencias interpretaban las chicas que tenían los chicos? Un poco de y decían, por una parte, el menosprecio. Todavía no está la tía, se le va a ganar. Entonces, somos mejores, tenemos más derechos. El control de las relaciones afectivas. Sabéis que, bueno, aquí en el País Vasco hay una mujer que admira mucho, que es Yanir Estévalle, de Mi novio me controla, y es una mujer, la, como te has dicho, la campeona un montón. Ella ha hecho toda una serie de estudios sobre cómo las nuevas tecnologías han venido a perpetuar las estrategias de control en las relaciones afectivas. Oye, tres mensajes y hemos contestado, aquí estabas, conseguimos. Entonces, la última práctica que hemos tenido ha sido una chavala se va a su curso de excursión 9 días y justo su noviete le propone el fin de semana que se vaya a una casa buena. Mira que hay fines de semana en el año, ¿eh? Pues justo el fin de semana que vas con tu grupo, si no tienes amigos porque no me quieres, porque no sé qué. No puedes estar con otros sin mi control como jugando con las palabras, lo del coito sin preservativo, como gran expresión de la relación afectiva sexual, el consumo pornográfico, el consumo mediático de los chicos, el como hermanas y como hijas, la denuncia de que ellos tienen más tiempo personal que lo que tienen ellas, e incluso tareas de ellos en nuestro mundo. Y yo soy un instituto central, de clase media, donde se supone que se tenían que haber movido todos los, pues, tareas que se reasignan de hermana a hermana. El tema de la promiscuidad, un chico es un macho, tiene una chica es una puta, así tiene la misma regla, todo eso tenemos. Y en el anterior, el tema del acceso a la prostitución por parte de los chicos, ¿no? Un tema donde estamos mirando para otro lado, ¿eh? En la adolescencia. Es un tema en el que estamos mirando para otro lado. Pero el tema es bastante más grave que los demás. Entonces, ahí hay toda una serie de privilegios en los que tenemos que pensarnos algunas cosas. Y bajo el concepto de privilegio, siempre. Te va a costar vértelo, pero por favor, mírate para vos. Hay una dinámica, cuando yo hago mis talleres, que es una dinámica que se puede contar en la bola de papel. Entonces, es una pregunta que tiene que ser respondida con una sola palabra. La persona pone esa palabra y la arroja a un fondo común y luego cada cual coge una palabra y la comenta. Hay veces que ya lo dices un poco más y la palabra tiene que empezar con la misma letra que tiene tu nombre para que no se vean las mismas, etc. ¿No? En Pamplona, en la colectiva Gaitz, trabajando, hicimos la pregunta de que cómo me siento cuando no hay corresponsabilidad. Y respondían mujeres, ¿no? Y la pregunta y la respuesta era mucho más allá que en términos de tiempo. Las mujeres que no viven con responsabilidad dicen que se sienten solas, no respetadas, grises, pequeñas. Han recibido la palabra pequeña, impotente, dolorosa, aprovechada, no correspondida, humillada, frustrada, atacada de los nervios. Necesito más palabras, pero no necesitaba decirlo. En mala leche, oprimida, no respetada, creo que van dos, decepcionada. Cuando tenemos privilegios, tenemos que ser conscientes de lo que causa cada una de esas cuestiones. Por ejemplo, este momento de hundidismo masculino, los costes de la masculinidad. ¿Cómo somos los hombres que nos matamos antes? Nos matamos antes, ¿es verdad? Los hombres nos morimos antes. Nos morimos antes porque asumimos conductas de riesgo. Siendo dentro del concepto de ser hombre, uno de los estigmas es que no me escapeo ante el riesgo, sino que paso para adelante, ¿no? Nos matamos más en accidentes de tráfico, en accidentes deportivos, bebemos más, tomamos más drogas.
terrible matar monstruos. Pero no olvidemos el coste lateral o colateral que ello conlleva. ¿Qué les conlleva a nuestras compañeras? El haber perdido al compañero con el que desearon estar antes por sus propias conductas de riesgo. Porque siempre miramos lo nuestro y no lo que dejamos. Dicho lo cual, hay mujeres de viudas que están genial, ¿eh? No invito a nada. Bueno, los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que el principal factor de bienestar masculino, de salud masculina, es estar emparejado. Los hombres, cuando nos emparejamos, ganamos en calidad de vida. Y las mujeres suben en calidad de vida con la viuda. O sea que esté muy alta, un poquito más de sal con los días de la vida. El coste de... Claro. No tienes que llorar. Tienes que gestionar tus propias emociones y autocontrolarte porque no es de hombre estar, ¿no? Qué terrible ha sido estar toda la vida yo sin expresividad, sin voluntad, etc. Y tener tardado mucho. Porque estáis de los eventos masculinos hasta arriba, y como dicen ahora, hasta arriba no, lo siguiente. Es un coste ser un hombre aséptico en los sentimientos, sí. Pero como vivir contigo, tío, en una carga, hasta que tú mires tus mecanismos y todas esas cosas. Voy a matar. Es el momento de poner un límite. Creo que hacemos la pausa a la 1:45, voy bien. Ya les he dicho que si a la 1 no había hecho la pausa, me lo tengo que me dejar que me lo paran. Voy bien, la tengo bien. Vamos a empezar a hacer. Tenemos un defecto constante. Son muy pocas las ocasiones en las que los hombres se desnudan ante los demás. Quizá por un temor atávico a desvelar su fuerza o su flaqueza, o por una estructura psicológica que les impusiera estar siempre en guardia frente a un potencial enemigo. El documental Hombres pretende desnudarnos. ¿Cómo? A través de 8 hombres singulares que nos permiten viajar a su interior con total intimidad, de tal manera que se desvelen a sí mismos y por sí mismos. Ser un hombre hoy día es algo que se aleja cada vez más de la definición tradicional de masculinidad, que ha dejado en muchos una honda sensación de vacío. El lugar de las mujeres, sobre todo, es el que ha cambiado en la sociedad, en la pareja y en la representación que ellas se hacen de sí mismas. En 20 años han desencadenado una revolución que está afectando profundamente a las relaciones con los hombres. Por efecto de esta dinámica, los hombres han podido, ellos también, empezar a cuestionar su identidad, su coraza de teórica fuerza e invulnerabilidad. Con guión y dirección de José Pedro Estepa, Hombres. El hombre contemporáneo tiene un desconcierto bastante grande porque se da cuenta que el paradigma antiguo ya no funciona y el nuevo todavía no sabe cuál es. Y solo te crees todo lo que no es una mujer y todo lo que no es un marido. Parece que de alguna manera si me levanto por la mañana mirando al espejo y veo Superman en frente. Pero el efecto de la capa de Superman pesa demasiado. Todo lo que tiene su final, todo lo que tiene su final. Desde dentro, hay un que pensamos también que eso tiene que modificarse y cambiar porque ganamos. Está colgado en la red y demás, lo podéis contemplar en entero, simplemente la introducción sobre el primer documental que hubo sobre hombres. Sobre hombres, está en un. Sí, es que tiene ya bastante. El movimiento de hombres igualitarios, ¿verdad?
Todo bien. Sí. ¿Todo bien en el vídeo? ¿Estáis optimistas? ¿Os ha rechinado aquí algo? Yo te vi la vena sentido así, como poniendo muy bien. ¿Qué es lo que te ha pasado? Bueno, pues que desde el presentador mismo, cuando empieza a dar las explicaciones, que parece que quiere hablar de igual, no sé si de guantazo, de cambio de hombre, o tal, pero a la vez está. O sea, parece que hay un miedo exacerbado a esos cambios y a, no sé, que parece que van a robar algo de los derechos o. Mostrando como una gran noticia que los hombres por fin se han dado este paso y demás. Por un lado eso, pero a la vez parece como que había recelo o algo así. Sin embargo, ¿dónde dice que ha estado la causa de que los hombres por fin han ganado? En las mujeres. El cambio de las mujeres. Las mujeres han iniciado con reconocimiento de que gracias al cambio femenino los hombres están ganando determinadas cuestiones. Yo ahí, esa parte, a lo mejor es la que menos, personalmente menos impugnaría. Aunque luego sí que dice, ¡wow! ¡Qué pasazo estáis dando, tíos! Os miráis por dentro ya por fin. ¿Cuál es que nos ha gustado? Sí, nos ha gustado. Pues no se sabe, perdón. No se sabe lo que es un hombre. ¿Eh? No se sabe lo que es un hombre. No es una mujer, no es un maricón, pero no se sabe lo que es. ¿Eh? Geográficamente se dice que el género masculino es un género de definición inversa. Es decir, estamos construidos por nuestros límites. Ser hombre es cumplir una serie de mandatos de negar determinadas partes de ti mismo. Este es lo que lo doy ya. Se suele poner otro más y dice: ser un hombre es no ser un niño, no ser una mujer y no ser un hombre. ¿Sí? Los insultos principales que puede recibir un hombre es ser una amenaza, ser un niñato. Cobarde, un cocinillas, un maricón, calzonazos, un calzonazo, ¿no? Que se deslegitima comparándote con una de esas tres cosas. Y luego digamos que esas vigilancias de lo que no tienes que hacer es porque esos tres focos que señalas son focos inferiores. Ser hombre es esto, ser niño, ser maricón o ser mujer es otro. Cualquier cosa que tenga que parecerte a lo que es inferior a nosotros es abandonarnos a nosotros como grupo. Eres de los traidores, no eres un hombre de verdad. Digamos que hay como una gradación. Hay hombres y hay gente que es todo un hombre. Ya eres todo un hombre, ¿no? Como que te vas construyendo, o ser todo un hombre es cumplir con los comandos. Y luego el género masculino funciona con una importante vigilancia. Para ya que se llama, ¿no? Te tienes que reafirmar como hombre ante el grupo de hombres. Los demás tienen que coincidir entre los suyos. Hay una serie de ritos y demás. Y no te pueden pillar en ningún desliz. Si lloras, eres no sé qué. Si no has logrado una mujer que cocine y limpie para ti, eres no sé qué. Si, ¿no? Pues eso funciona de esa determinada manera. Pues durante mucho tiempo se ha definido más el hombre por lo que no puede hacer que, por lo que debe o puede hacer. Es un mandato que tenemos. Eso se solía equilibrar con la teoría de las P's. De que, ¿qué es lo que teníamos que ser? Teníamos que ser el protector. Teníamos que ser el proveedor, teníamos que ser el potente. No seas estas cosas y sé estas otras cosas. El protector, el proveedor, el potente, y cuando me acuerdo de acuerdo, vale. Padre, no son dos adjetivos. Luego me viene. Protector, potente. Pusilánime tampoco era. Luego me vienes. Más cosas, gracias. Sí, también una de las escenas que más me ha gustado cuando se encuentran los hombres que están ahí, se besan. Es decir, cuando están aquí, bueno, en ti, en general, en esta sociedad que vivimos, que el contacto físico entre dos hombres siempre es distante o un apretón, nunca es un par de besos. En general, esa escena, ¿eh? Sorprende. Sorprende. Yo creo que culturalmente es un. Es que con un mal de tiempo. ¿Tú te has dado cuenta cómo nos avanzamos los tíos? ¿Los tíos cómo nos avanzamos? Sí.
Se han dado cuenta si tanto pasa. Si viene un extraterrestre a ver cómo se abrazan los tíos, primero no saben si están saludando o quitándose la policía. Hay un elemento de violencia y luego. Donde está nuestra identidad, aquello que no sirve para nada, ¿no? O sea, lo cual, sobre el lenguaje corporal de estudios habría muchas cosas. Entonces, cuando los hombres rompen determinadas barreras, este lo tengo que contar. Aquí esto amanece que no es poco. La escena en que se acuesta Resines con su padre, ¿no? Entonces se vuelve a hacer. ¿Me respetarás? Bueno, pues la vimos en bueno, la idea es de que los hombres tenemos siempre esa tendencia, nuestro cuerpo nos manda sobre nosotros, etc. Entonces, cuando eso supone que de repente se rompen las barreras habituales, está bien. Pero yo empezaba la sesión diciendo, ojo, que besarse no tiene por qué ser igualitario. Una cosa es ser un hombre afectivo, otra cosa es ser un hombre igualitario. ¿Por qué hay hombres que se han tomado el cambio de la igualdad como una disculpa para el desarrollo y el crecimiento personal? Han incorporado su propia identidad, que son mucho más afectivos y mucho más afectuosos, pero eso no lleva a una relación de causa-efecto, con ser más solidario con la mujer. Una cosa es besarse entre nosotros, porque hay hombres machistas que se besan mucho. Está bien, pero no es garantía de nada. Creo, y me parece que no estabas en ese momento, he empezado con Brezhnev y Honecker, dándose de besos, en un país como la Unión Soviética, de una persecución homófoba impresionante. Los árabes también se besan, y si queréis hablamos de cómo está la situación, también por allí. Entonces, en nuestro mundo sí que supone, sabéis que éramos darnos la mano significaba no tengo armas, esa es la idea de nuestro saludo, ¿no? Entonces, pasar de darnos la mano a darnos dos besos, cercanía, lo que nos podamos tocar, está bien, pero yo lo pongo como un camino lateral en la construcción de la igualdad. El desarrollo afectivo masculino me parece muy bien, pero si eso significa cambiar, tengo mis dudas. Yo a los congresos de hombres no voy a darme de esos puntos. Está bien, pero bueno, si hacemos más cosas, más. Gracias. Otra aportación sobre el vídeo. Espero que os haya parecido bien o mal. El primero era el teórico del desconcierto. El hombre contemporáneo está desconcertado. El paradigma anterior ya no me vale y el nuevo todavía no me vale. Estoy aquí, al lado del mar, pensando y pensando. Pero el sitio que estoy es al lado del mar. Tampoco, mientras me lo pienso, no estoy en malas condiciones. Más cuestiones. La capital de Superman, el coste de ser hombre, tal. Y yo me cabré mucho con el último. El último dice que todos los imperios se destruyen, sobre todo si hay hombres desde dentro que lo rompen, ¿por qué? Y la última palabra que dice es. Ahí. Voy. Solo me voy a hacer un poco, ¿eh? Sí, sí, lo aguanta. Entonces, desde que tuvieron menos que pensamos también que esto tiene que modificarse y cambiar lo que ganamos. Ganamos. No es lo del Podemos, de las elecciones, sino lo del ganamos. A mí eso me irrita. Lo siento. Porque eso de la conquista de naciones. Sí, los hombres tenemos que cambiar porque ganamos. Dadme la vuelta al argumento. Si lo ganásemos, no lo haríamos. Mira. Pero no ganan, no ganan la autonomía y independencia. Ganamos algunas cosas y perdemos otras. Perdemos cosas que no nos merecemos, pero las perdemos. Sí. Pero lo que tenemos que ver, ya vamos a ello. ¿Qué pasa? Que los hombres, si no ganasen más de lo que pierden, no tendrían que moverse para la igualdad. Sí. Pero si no ganásemos suficiente como para
Por ejemplo, yo te pongo el mismo ejemplo con la esclavitud. Los esclavistas no ganaban aboliendo la esclavitud, no ganaban nada. Y sin embargo, hubo hombres y mujeres esclavistas que decidieron que había que abolir la esclavitud, aunque a ellos les convenía tener la esclavitud como tal. Es que ganar no solamente significa ganar poder o ganar. Será de muchas cosas. No son de fuerza o. Sí. Vamos, tú tienes una balanza, la vamos a poner ahora. Porque ahí vamos a. Vamos a jugar a la balanza, ¿no? Vamos a poner cositas. ¿Qué cosas? ¿Qué pesitas? ¿Qué pondrías en la balanza de algo que gana el hombre que le diría ¡plum! Por mucho que pongan al otro lado, con dado que ganas esto, ya es radical. Tú dices, no solamente gana que se puede dar besos con los compañeros. ¿Te puedo dar besos con los compañeros? Con una pesita. Más. Respeto de la mujer. Respeto de la mujer. La mejor consideración por parte de la compañera. De algunas. Se gana mejor convivencia y de mayor persona para todos. Mejor convivencia. Mayor capacidad de ser persona. Autonomía en la vida. Pues más autónomo, más independiente y mejor convivencia. Para mí, bienestar. Bienestar. ¿Cómo se activa bienestar? Bienestar con. Interno, mío, y conmigo mismo. Bienestar contigo mismo. Pero hay algunos hombres marxistas que bienestar. Pero tú me has dicho que conteste yo. Sí, sí, sí. Pero a ti, por ejemplo, ¿por qué necesitas cambiar hacia la igualdad para bienestar? No, pues simplemente que me dices. ¿Qué te hace mal estar? Cosas, o sea, la situación actual a ti te hace mal estar. Claro, cosas que veo o vivo. ¿Perdón? Cosas que veo o vivo me producen malestar. Entonces, si yo puedo incidir en ellas, me producen bienestar. Perfecto. Por favor, ponme dos ejemplos de cosas que te generan malestar. Porque es bueno que abandonemos para tener bienestar. Bueno, pues son desigualdades que tú mismo has comentado en el centro, pues el caso que te has comentado en tu centro de Palencia, cosas que te producen malestar. Entonces, si puedes incidir en ellas. Abandonar determinadas cosas que te generan malestar, te generan bienestar como tal. Y ganamos terreno a ese transcurrir hacia la verdad. Vamos ganando. Depende de cuál sea la meta. Ejercer el derecho a la igualdad en lo público y en lo privado. Esa es la meta. Ese es mi método. Ejercer el derecho a la igualdad en lo público y en lo privado. Y ya. Yo creo que es. ¿Ves? Justo. Es una cosa que es justa y lo legal, ¿no? Esta es una situación que es justa. La justicia, un proponente para ti, nosotros, yo la primera pregunta es, ¿qué nos debe mover al cambio? Las ganancias, la promesa de ganancias, la promesa de justicia, la promesa de bienestar, la promesa de una convivencia mejor, ¿qué elementos nos tienen que mover de alguna manera como nosotros? Pues el cambio evolutivo para que socialmente el ser humano sea más libre y más feliz. A mí lo que me parece sospechoso es, ya la pregunta, ¿por qué tenemos que preguntarnos o dejarle más cabo al hombre que le conviene cambiar en lugar de decirle que cambie? Pero no es a dónde por ser hombre. Cualquier persona frente a un cambio tiene una resistencia, persona. Sí. Y esa resistencia supone un esfuerzo que si no es para conseguir algo valorado como positivo y de ganancia, puede que no. Bien, para evitar males y para conseguir bienes. Pero nosotros partimos de una cuestión de superioridad masculina. Entonces, ¿cómo es posible que al hombre que ha disfrutado de lo mejor de la vida por el hecho de ser hombre, concepto de privilegio, además le tengamos que poner la zanahoria que vas a estar todavía mejor para que te atrevas para que te sientas interpelado en ese cambio? Yo soy de los que dentro de la receta pongo que los hombres ganen con igualdad. Eso me lo creo. Pero a mí me rechina que el factor de cambio tenga que ser convencer que los hombres ganamos con igualdad para que tengamos que cambiar. Tenemos que cambiar por varias razones, éticas entre otros casos, entre otras cuestiones, en mi opinión, y además tenemos que ser conscientes que ganamos cosas. Además, porque mi experiencia es que no pocos hombres, los
que hacen es cogerse la parte positiva de renunciar a los costes de la igualdad y seguir disfrutando de los privilegios. ¿Mm? Eso es una evolución que a mí me enerva bastante. Dentro del grupo de los grupos de hombres hay como las tendencias de hombres por la igualdad y hombres contra la desigualdad. Es una cuestión así de pesiguera, pero no es una tanto. El objetivo es conseguir la igualdad entre nosotros que hombres y mujeres, o el objetivo es que los hombres nos arbitremos de los costes de la igualdad. Son dos preguntas distintas. Yo lo que quiero presentarles una herramienta, y además hablar de este hombre, Luis Bonino. Luis Bonino es un hombre fundamental en la vida de muchos hombres, también en la mía. ¿Quién es? Luis Bonino. Luis Bonino es psicoterapeuta argentino, fue el hombre que en los años 60 abrió las primeras líneas de investigación sobre masculinidades. El grupo de hombres por la igualdad en España se crea en un 5.000, que eran 5 personas: Cecil, Lozoya, el pescador, el bonino, el que lo estuvo desde el principio. Y él, entre las muchas, bueno, es el teórico del concepto de micromachismos, nombre fundamental. Y él explicaba un poquitín lo que es la balanza de los hombres al desarrollo, el juego estratégico, ¿no? Y dice: los hombres tienen una serie de factores, o sopesan una serie de factores, que les impulsan a resistir. Y tenemos que poner otra serie de factores que les impulsan a cambiar. Desde el momento en que nosotros cooperativamente trabajemos más este campo, estaremos trabajando para que este otro factor tenga menos fuerza. Intentamos no una frecuencia, sea más importante. Entonces, eso es una tarea de clase y también es una representación. Él, por ejemplo, marca lo siguiente. Dice: ¿qué es lo que hace que algunos hombres o la mayoría se resistan al cambio? Dos tipos de conceptos: los costes, el malestar por cambiar. Es que esto que me pides, o sea, cariño, me estás pidiendo unas cosas que me dejan completamente iluminado, anonadado. Y ahora tengo que aprender a hacer esto. Es que mi madre me enseñó, ahorita tú que no sabes aprender. Y ahora tengo, tío, si pudimos con el mundo de vista, ¿cómo no vamos a poder con 4 programas de la lavadora? ¿Cómo es que no sabes y nadie te enseña el corazón? No necesitas un máster de intendencia doméstica, necesitas ponerte, preguntar la vez que haga falta. O sea, discutimos, empleamos más tiempo en discutir quién plancha que en aprender a planchar. O sea, porque aprender a planchar una camisa, pues aprenderá en una hora y en la práctica. No hace falta un cursillo de 30 horas. Falta poner a planchar qué camisa. Bueno, y por otra parte, lo bien que algunos hombres se sienten en la situación actual. Y como compartíamos que cuando el baile nos quedamos tomando la última, esto retrocede de 5.5, los hombres decimos: qué pesadas están, ¿eh? A veces se las pasa, porque que están en un plan, a mí ya me ha tocado esto. No, es que si no lo haces, morro y piernas cruzadas. Perdón, yo soy así, entonces hablo como hablo. Hay hombres con el grupo de hombres que dicen que cambian porque son una fobia. Lo dicen así de tal. Si no tal, no tal. Venga, dice: primero tengo que hacer así para luego hacer así. Si no salen las cosas. Lo dicen como tal. Entonces, los privilegios de cómo se está, hay que resistir para que tenemos un poco, pero tenemos todavía todo lo nuestro. Están pesadas, pero todavía no están. Frente a ello, la idea sería trabajar, se utiliza el concepto de justicia, el concepto de bienestar, trabajar la percepción de qué mal estamos en la situación actual. La situación actual tiene unos costes, tiene una situación mental de malestar ético, de que es injusto, de que los privilegios que tengo no son coherentes, etc. Entonces, eso hay que trabajarlo, ¿no? El concepto de visibilizar privilegios, de saber que no es justo que estemos como tenemos esta configuración. Y además, luego, si
que hay una serie de ventajas por cambiar y elementos facilitadores del cambio son las ventajas. Pero incluso aquí yo quiero que veamos todavía el más pequeñito. Dentro de las ventajas del cambio, una son las ventajas para los propios hombres, ¿de acuerdo? Una. Pero las ventajas son como bastante más globales, dentro de todas ellas, para que veamos dónde están. Por ejemplo, os quiero centrar de alguna. Vaelo. Ahora mismo vuelvo a lo teórico, pero para poner el ejemplo antes. Dice: los hombres ganamos con la igualdad. Pero el vasco dice eso. Como por ejemplo, uy, me he equivocado de diapositiva. Perdón, que quería poner otra. O los hombres ganamos con la igualdad. ¿Qué ganamos los hombres con esta igualdad? ¿Esto es igualdad? Sí, no, puede ser así. Y bueno, venga, redacción, 20 líneas. Ganancias masculinas. Lo ilustráis con esta diapositiva. Ah, voy a tomar café, luego voy. Los baños, los inodoros utilizados, y ahora que solo, pues, no, no, yo solo. No, no digo que vivan solos, ¿eh? Sí, ahora que no solo los. ¿Y para qué voy a saber yo de algo que antes me venían solos? ¿Qué me importa a mí saber que hay que quitar la porquería si lo importante es que yo me la encontraba siempre quitada? Ahora que está solo, no sé, con perdón del ejemplo, ¿eh? O sea, yo cuando me iba de ahí no veía nada porque no miraba, y cuando tenía la panorámica, aquello ya estaba limpio. ¿Qué me importa a mí lo que pasa ahí dentro mientras yo no estoy? Se trabaja en los valores también. ¿Sí? Pues es una manera de trabajar en los valores. ¿Qué valor te gustaría destacar de estos hombres que están trabajando por la limpieza en el cuarto de baño? Porque nosotros, que ahora nos ponemos como muy machistas, decimos que son unos pringados. Porque no han conseguido una mujer que les limpie lo que hay en lucha, que es lo que toca. Un hombre de verdad no tiene por qué ponerse en esas cuestiones. Son unos pringados. O sea, tú dices que es como un ingeniero de compañía. Tú estás trabajando en un tema mucho más superior. Sí, pues es, pues no sé, seguramente ese hombre o ese chaval se siente mejor, o sea, pues tiene algunos valores que le han inculcado, pues para igualarse de una manera. Pues, ¿y qué valor concreto es el de aquí? Porque habías realizado una voluntad. Pues la justicia. Es decir, pues, tengo que hacer esto no porque sea gratificante. Ya no me desarrollaré seguramente. O sea, jo, por fin, ¿no? Me toca hacer la limpieza. No es ni gratificante, ni emocionalmente desarrollador, ni tal. Pero es justo que nadie lo haga por mí. Es justo que nadie lo haga por mí. Y es justo que lo hagamos compartidos, organizados y demás. Se supone que soy autónomo y siempre sabré hacerlo, no necesitaré nunca subordinar a alguien para que lo haga. Se supone que soy corresponsable y hay un mensaje intergeneracional de yo te enseño que tienes que hacer esto y me ha gustado aprender con tu papá, que es por lo que nos encanta también nosotros. Se supone que hay muchas historias. Y sobre todo porque no es justo que nos lo hagan. ¡Manolo! La cena te la haces tú. Mamá, hoy el baño te. No. Los baños los limpiamos nosotros. Hay cosas que hay que hacerlas en términos de justicia. ¿Sabéis que el tema de la corresponsabilidad? Que yo estoy siempre diciendo que es una píldora, lo puedes vivir de dos maneras. Es una maldición bíblica, es una dada de la tendencia doméstica, porque lo haces y no te cunde nada. Si es así, no hay ninguna razón para no compartirlo. Si es una maldición, porque va a ser tu maldición. O es un elemento de construcción de bienestar, de complicidad con la calidad de vida, es un elemento gratificante, tener la casa limpia, tener la casa ordenada, bien proveída, etc. Es un elemento importante, y si es positivo, ¿por qué me voy a perder de hacerlo también? Porque creo que lo tenemos que hacer bien, es justo que lo hagamos bien, o porque es muy duro tener que hacerlo, es justo que lo compartamos.
¿Lo ves? Primero, es decir, las relaciones no tienen por qué ser inmediatas, sino que pueden ser diferidas al padre. Para mí, y habéis utilizado en varios lugares, ganancias masculinas, sí. La primera de ellas, la de la coherencia ética. Yo para mí, el gran elemento es la justicia. ¿Es justo que? A la hora de la contratación de servicios domésticos, siempre se contrata a la mujer. Sí. Entonces, ahí el hombre puede tener la ventaja en un momento determinado, con la actividad de un trabajo, que ahora la tiene que tener. Sí, sí, la posibilidad de emplearte en ese sector. No será el sector que más quiera a los hombres en cuanto a funciones, porque es un sector de remuneración muy baja, de temporalidad, de horarios. Bueno, tengamos otro elemento más. Pero ahí digamos que en primer lugar está la independencia, la autonomía, el respeto, la justicia, el tener empatía con el que no puede estar de alguna manera. Y luego en materia de salud infantil se trabaja mucho con el trabajo. Es que no es justo que mamá. Es que no es justo que mamá. Es que no es justo que mamá. Incorpora la palabra justicia desde muy pronto. Bueno, en primer lugar, el valor ético de las cuestiones. En segundo lugar, el valor social o sociológico. Participo en una sociedad igualitaria. Y el índice de desarrollo humano establece que las condiciones de igualdad son las que más caracterizan a una sociedad democrática y una sociedad avanzada. A mayor presencia de las mujeres, a mayor igualdad, mayor grado de desarrollo social tiene, pensando en esos términos. Bien. También los beneficios para las compañeras. Yo siempre hago esa mirada al profesor. Lo que supone para la mejora de las condiciones de vida de mis compañeras es hacer esto. O sea, me voy a mirar luego a mí, pero tengo que mirar bastante más cosas antes. Yo trabajo la coeducación convivencial, y entonces las compañeras me importan más. Y por último, los beneficios para los propios hombres. Los hombres ganamos con el cambio de la remuneración, de acuerdo, pero también porque ganan otra serie de cuestiones que las pueden ver de alguna manera. ¿Qué ganamos? Bueno, se supone que los consideramos como personas más autónomas, y eso es un valor en sí mismo. Los hombres se suele decir que van independientes, no son ni tan siquiera autónomos. Tiene serios problemas para él. Hablé antes del hombre buce, ahora toca el hombre liana. El hombre liana es el que va pasando como pasar de relación en relación. Hay hombres que te dicen: yo no sé estar sin una mujer. Se han pasado la vida necesitando una mujer que, y encontrándola, pues eso es otro tema. Pero que siempre están dispuestos o necesitados de tener una determinada mujer que les haga la autonomía personal. Se supone que también estamos avanzando en que ganamos porque nos libramos de determinados mandatos. Solemos decir a los chicos: hay que degenerarlos. Degenerarlos. Yo creo que sois unos degenerados. Entonces dicen: vale, fuera botellona, vale. Y luego explico: degenerado significa quitarte de los mandatos de género. Que sepas que tienes una serie de mandatos como género y que te puedes librar de ellos. Eso es degenerado. Entonces ya como que mira, este tío me lo va a explicar y luego tú, ya es una cosa distinta, ¿no? Pero tenemos que, bueno, decir que es una ganancia, que nos sintamos más libres y demás. Solemos mejorar nuestra salud. Los hombres igualitarios asumen menos conductas de riesgo. No se sienten implicados con una determinada masculinidad que les obligaba a consumir esas conductas de riesgo y vivimos más. En Castilla 79. Me quedan todavía cuestiones también de crecimiento personal. Y es correcto. O sea, mi problema no es asumir que desarrollemos habilidades emocionales, que mejoremos nuestra relación con la familia, que descubramos que somos buenos padres. Mi problema no es ese. Mi problema es que solo queramos apuntarnos a eso. Pero evidentemente que ganamos bajando nuestro estrés laboral y dedicándonos más a la empatía con los críos y las crías. Desde luego que sí. Sí, eso no hay ningún problema. Pero dentro de un conjunto como tal. Y a partir de ahí, a mí me importa bastante el último punto. Me siento muy justo. O sea, me puedo mirar a la cara.
tenemos que ver a los chicos y a los niños a saber si quieren ser agentes de desigualdad o a saber qué quieren hacer en favor de la igualdad. ¿Qué cosas concretas en favor de la igualdad quieres hacer tú? ¿Qué puedes hacer? Porque si no haces nada, si no piensas, estás poniendo un freno. ¿Qué cosas concretas puedes hacer tú al respecto? Y todo eso lo intentamos, espero avanzar un poquito más, lo intentamos abarcar en algunos campos concretos de una metodología con la que quiero acabar la primera parte. ¿Qué grandes campos ha trabajado la acción social con hombres? Digamos de alguna manera. Por una parte, la autocrítica. La autocrítica con respecto a la masculinidad tradicional. Tenemos que generar experiencias de autocrítica con respecto al concepto tradicional de ser hombre. Si la escuela no las promueve, no esperéis que las promuevan en otro sitio. Somos uno de los pocos oasis coeducadores que quedan. O los chavales logramos que reciban alguna interpelación alguna vez en su vida, en su desarrollo escolar, o casi nunca lo van a referir. Alguno va a tener alguna buena experiencia con alguna chavala que le va a hacer reflexionar sobre el tema, etc. Va a tener una falta de educación sentimental con alguna de sus compañeras de su vida y que le van a mover los palos de su brazo. Pero muchos otros se van a pasar solo su itinerario vital sin que se activa ningún tipo de... Sí, siempre ha sido así, sí. Sí, es que los hombres son concepto de siempre y demás. Nos tenemos que acostumbrar a que los hombres, y el movimiento de hombres lo es, nos confesamos profeministas. Muchas veces sabéis que tenemos que explicar que lo contrario del feminismo, perdón, que lo contrario del machismo no es el feminismo, que lo contrario del machismo es el gendrismo, y que el feminismo es una doctrina social y un movimiento teórico-práctico que sobre la igualdad, que las feministas no están en contra de los hombres, sino que están en contra de los machismos, de los autores diferentes, y que en principio ninguna idea del feminismo nos parece extraña ni contraria a lo que es la implicación masculina en la igualdad. Otra cosa es que por una cuestión léxica nos solemos llamar por feministas, no feministas, porque si no seríamos capaces los hombres de acabar siendo presidentes del partido feminista. Llamarnos profeministas nos supone decir que estamos a favor, pero que reconocemos que la construcción teórica y social ha sido vuestra y que nosotros nos adherimos a ella, pero reconociendo que ha sido vuestra construcción como tal. Estamos a favor del concepto de igualdades y en contra de cualquier planteamiento sexista que podamos encontrar habitualmente. Estamos a favor de las corresponsabilidades de todo tipo, compartir la vida en igualdad, compartir la autoridad, el cuidado, etc. Y estamos a favor de la diversidad sexual y en concreto claramente plasmados en contra de la homofobia y a favor de la realidad lésbica, gay, transexual, etc., etc. Porque desde el momento en que se había dicho que ser hombre era ser heterosexual, desde la ostentación además, y desde el momento en que los compañeros homosexuales habían sido perseguidos por no ser hombres de verdad, nosotros estamos hablando de las masculinidades. Estamos completamente a favor de que seas hombre de diferentes maneras, de las maneras de ser hombre, que seas de la orientación sexual como sexual. Lo cual a su vez no es ninguna garantía de ser igualitario. Por ser homosexual no es un hombre igualitario, es un hombre de una orientación sexual determinada. Hay homosexuales machistas, hay homosexuales misógenos y hay homosexuales igualitarios. Pero todos los hombres estamos a favor de que ser homosexual, por sí solo, por ser una orientación sexual, no sea fruto de discriminación, objetivo de discriminación. Pero sin ninguna prerrogativa de que eso suponga un valor añadido. El tema de la misoginia homosexual también habría que ya. Somos tan buenos y sois tan malas que nos enamoramos entre nosotros. Entonces, también un planteamiento que habría que trabajar al respecto, como también lo voy a asumir, si no, nos vamos
no vamos demasiado. Bien, mi planteamiento, por tanto, creo que tiene que haber, por una parte, acciones específicas sobre el tema de la prevención de la violencia de género, y luego tiene que haber unas acciones concretas que nuestro itinerario es este. Partimos de la percepción de las desigualdades para establecer privilegios y empatías, nos preguntamos si somos culpables o responsables de la situación e intentamos visibilizar nuevas prácticas de proyectos vitales sin desigualdad. Eso es un poco el aprendizaje que quiero o que queremos trabajar de alguna manera. Nuestro planteamiento, partiendo de eso, es implicar a los chicos en nuevos modelos de convivencia igualitaria, visibilizar con ellos nuevos modelos de convivencia igualitaria. Cuando vamos a hacer la pausa, nos tenemos que ir con buen sabor de boca antes. Entonces, voy a caer muy bien a las mujeres, que estáis, porque voy a hacer trabajar ahora solamente a los hombres. Pero después de la publicidad viene la segunda. Necesito, por favor, que me ayudáis, nos ayudamos entre los tíos, que es una cosa así muy intacta, y venimos aquí a hacer una cuestión que nos quiere. Aquí no vamos a juntar cuatro hombres. Yo soy camarero. Ahora. Y aquí son una cuadrilla, pues que andan, así llamáis turitos, ¿no? Hacéis turitos o chiquitos o como... Sí, claro. Andáis aquí a los turitos ayer a la tarde y tal, que estaba la tarde buena y tal. Y, pues no sé, a las 8 y 20 o una cosa así, por ejemplo, mirad, si tengo que ir a casa, que tengo que conciliar. Tú convencido, ¿eh? Así, tú convencido. No. Y aquí estos tres, mientras yo sigo fritos, pues... Va a ser caliente para casa, ¿eh? Porque aquí tú resiste, ¿eh? Porque estos tres ya sabes cuándo van a ir. Todo lo que puedes. Le vamos a dejar en un momento que se vaya, ¿no? Y en esto que se va... Pues otra vuelta, ¿no? Sí, sé que nunca lo hemos hecho. Criticar a un hombre por estas cosas, sé que nunca lo hemos hecho y que es un ejercicio muy difícil. Entonces, las compañeras que son conscientes de nuestras limitaciones, empatizan con nosotros y nos van a valorar altamente lo que vamos a hacer. ¿Vale? Pero el planteamiento es. Habláis un poquito primero de un tema estereotipado, el nuestro, por la letra de cómo con la vida real. Aún. Habláis un poquitín de vida real, de Atleti, de cuánto pueden hacer curre. La parte de estar en el bar y tal es la que menos se enseña a tener. Fíjate, no les tengo ni marcar la línea de la barra, no sabía la línea. La línea de la tendencia es yo no lo digo. Pero aquí tiene que haber música, la chica bailando, eso es ahí. Chicas a las 8:30 bailando, ni en gecho, ni en palet, ni en ningún lado. Día de labor. Día de labor. Sí, es un de la mañana. Sí, eso sí, voy a hablar. No chupamos Europa este año, desde que se marchó el día, ¿sabes? Estamos fatal. Bueno, yo me voy a ir porque ayer me dejaron de ir a ver el partido, pude salir, entonces tengo que hacer alguna cosilla que estaba en casa. Ayer ya tuve. Ayer suele estar haciendo un esfuerzo, haber partido un esfuerzo, no escuchar, no, cosas mías que tengo que hacer para que no te lo creas así bien. Entonces, bueno, voy a casa. ¿Vas haciendo puntos? No, es que bueno, ayer me dejaron salir, entonces no es que haga punto, pero bueno, o sea, no me dejaron que fíjate que salí. Y ahora sí, bueno, pues se le voy a. Pero ahora está el salto y tienes que volver a cagar. Espera, ¿no? ¿Vamos a la escuela? No, pues bueno, entonces tienes 12 menos cuarto ayer, 2 menos tarde de la vida, pero ya estoy pasando mal. No, o sea que yo en casa tengo las cosas así, yo hago también cosas así.
dónde vas. Esas otras cosas. Cosas, cosas. Lo que dejé ayer, sin hacer. No creo que más que has salido a la calle por porque sí. Luego os doy un coso. Un poquitín de queso, pongo el tapiz. ¿Me pica un poco? Entonces él ha tenido que inventarse
unos criterios por los cuales él se veía impulsado a conciliar. Entonces, podemos opinar sobre los criterios que él ha utilizado, sobre cómo le han ido viendo los demás y demás. ¿Qué comentó Óscar que era lo que tenía? ¿Por qué Óscar se tenía que ir a conciliar? Porque tenía que ganar puntos para ganar un poquito de libertad para el partido. Tenía que ganar lo de los puntos, ha salido tres veces. Es que se sabe hacer puntos, tiene que hacer méritos para los puntos, más cosas. Era como que le había dicho la mujer, ¿verdad? Al principio existía, como que le había mandado o algo, no sé si se ha pasado la gente que le ha dicho, pero. Ha habido un momento que. Yo creo que tú has cambiado de la primera a la segunda. Porque en primera vez me va diciendo, no, tengo que hacer cosas mías. Que es una manera muy interesante de disimular, ¿no? El hombre está bien de verbalizar ante su grupo de hombres que es un tío responsable y cuidador, ¿eh? No, yo voy porque tengo unos asuntillos míos que hacer, como decir, bueno, acá tengo que limpiar el cenicero del coche y bajarme cuatro programas de ordenador, ¿no? Primero voy a casa, pero no a hacer la casa. No voy a confinar, sino voy a hacer mis cosas, las cosas mías, es lo primero que te sale. Y luego ya ha habido otra estrategia, los puntos. Tengo que hacer puntos para algo. Más cosas. Alguien en intermedia, porque yo lo hago mejor. ¿Hago mejor? Porque yo lo hago mejor, si no lo hacen, ¿no? Pero no van a hacer sus cosas, ¿no? Voy a hacer mis cosas porque yo lo hago mejor. Yo las hago mejor. Mis cosas las hago yo mejor. Con las cosas. Yo había oído antes el mismo, no sé si es por... Porque si no me lo fastidian, ha dicho, les hago yo mejor. Pero cuando era lo que lo fastidian, ¿qué era? ¿Lo de... ¿Me fastidian lo de volver a poder salir otra vez? ¿O me fastidian lo de las cosas? Ya hay que tener las cosas que son nuestras, que las debemos hacer nosotros y que nadie nos las toque. Yo al principio todo he visto mala conciencia, porque no tengo que justificar que ayer estuve hasta las 12 menos cuarto, entonces hoy tengo que equilibrar ese asunto de ayer, o sea... ¿Y ayer estuviste por qué? ¿Por qué? Había partido. ¿Y como había partido? Y me dejó. Cuatro veces. Y me dejaron. Sí. ¿No? ¿En pareja ficticia, Oscar, quién más? ¿No? La mujer es la que aparentemente tiene la autoridad, tiene la organización, que eso es muy de jetas. Cógete tú la organización, ¿eh? Y a partir de ahí es ella la que no me deja ser. ¿Me deja o no me deja? Yo soy como en Platón, ¿no? Una cosa que existe antes de llegar a la materia, y es esta mujer la que no me deja ser como yo mismo tendría derecho a ser. Lo mío natural sería estar libre y ya me deja o no me deja. Me tiene más arriba o más abajo agarrado, y entonces tengo que hacer méritos para que de vez en cuando me suelte, porque me tiene, porque tiene. En realidad se está justificando a sus amigos de que él no es el que toma la iniciativa de hacer cosas, sino que es su mujer, para que no vean que hay un cambio en él, ¿no? Que es su mujer, no tengo que hacer puntos, siempre es algo que le dé el... ¿No? Cuando pasa el problema, siempre lo enfocan en otro lugar. Sí, no tiene responsabilidad. Sí. ¿Había algún momento que se le hubiera convencido de que tenía que hacerlo? No, pues se justifica. ¿Nos ha explicado qué es lo que iba en concreto a hacer? No. ¿Y por qué en tu papel disimulabas? ¿Por qué no decías, es que es el momento de tener que ir a patinar la cera, lavar el río? ¿Por qué nos cuesta tanto en la ficción? Pues estaban conmigo, se quedaban allí porque no hacía nada de eso. Entonces quedaba mal. Lo que pasa es que lo que existe y dices que... ¿Y por qué tú no les has preguntado a ellos cómo se lo tienen montado? Pues imagino que les conozco. Entonces, si aquí te hubiese dado una sobredosis de igualitarismo, una cosa, lo que tendrías que haberle puesto es decir, oye, tíos, lo que yo no entiendo es cómo vosotros no estáis. Siempre en esta dinámica hay una ficción en que alguno de repente está soltero, enseguida. Estos los hombres. Ahora bien, dentro de la masculinidad tradicional, el hombre es un ser dueño de su destino
que tiene que pagar algunos peajes. Uno de los peajes, frente a su carácter preestablecido, es el peaje de la convivencia, del matrimonio o de la edad, ¿no? En la despedida de soltero, si metéis micrófono, pues hay otro que cayó. A otro que lo pillaron. A otro que le han domesticado, que le han cazado, que el vocabulario es ese. Como de ser salvaje, para que de repente le cortan los pies y tal, ¿no? Entonces, del resto del juego siempre se intenta salir de esas condiciones en que el matrimonio es una cosa que limita al ser del suelo, ¿no? Entonces, los hombres igualitarios cambian la perspectiva y dicen, oye, tío, si vosotros qué pasa, no ocurráis en la cena de las criaturas, en el descanso, en que, o que mi chica hoy es cierto y sale ella. Y tengo que ir a casa para que salga ella. Y eso es convivir, no te has cambiado todos. Ayer fue champion, me parece genial que tocamos nosotros o ella, lo que quieran, y me parece genial que otro día tal, nos organizamos que salgas tú con tu grupo diferente de mentores. Los hombres nos cuesta verbalizar lo legítimo que es estar en el ámbito familiar currando. Lo vemos como una denigración de la que tenemos que dar explicaciones. Por la presión social, la mayoría. La presión no, no, de los hombres inhibe al resto. Yo es una persona que se me puso por la cabeza de comentarla. No sé la tipología del marido, pero en el doble sentido de la palabra esposa. Ya trae. Sí, pero bueno, eso es en solamente en algunos idiomas nos va a permitir, ¿no? Pero bueno, la idea de que los hombres todavía, cuando yo trabajo con gente de asesoría familiar, te dicen que los varones todavía consideramos la convivencia como el reposo del guerrero. Cuando no funciona como el reposo del guerrero, la convivencia para nosotros no merece la pena. En las situaciones de crisis familiar o de crisis de convivencia, los tíos arrojan la toalla en un balde, pues solo faltaba que además esto a mí fuera un rollo, venir yo aquí con rollos en la casa, que me coma la cabeza, que no se pueda, ¿no? Entonces, nosotros somos todavía el ego laboral, al siglo XXI el hombre todavía es su ego laboral, y el resto de las cuestiones no las tenemos todavía bien encaminadas al respecto, ¿no? Entonces, tenemos que ser un ego laboral, pero también un compromiso convivencial y otras historias, ¿no? Creo, no sé quién fue lo de fichar. Va a fichar el concepto de hago las cosas, no me salen, me obliga la estructura, ficho, o me lo obliga la máquina de discutir. Se pone la máquina de discutir ahí conmigo, que me pone un morro, que si no llego, que se haya salido, que si no sé qué. Solo me implico en función de que me manden cosas. Lo estoy sustituyendo y lo estoy haciendo muy mal. Más cuestiones de este grupo. Luego también se ve la importancia de la cuadrilla, ¿no? Porque aunque esa persona que se va a casa tenga la conciencia de que tenga que trabajar, por ejemplo, pues sabe que ese grupo de hombres que deja, o sea, la cuadrilla tiene como un nexo de unión y sabe que lo que piensan ellos, ¿no? Entonces como que tiene que justificarse ante ellos, no se siente libre de opinar. El propio grupo tiene un porcentaje muy grande de la identidad masculina. Es muy dependiente de la oportunidad. Dice, eres hombre cuando lo oyes en boca de los demás. Cuando la primera mujer de tu vida que te dice que eres un hombre, cuando el grupo de adolescentes de la radio dice que eres uno de los nuestros, cuando tu padre te dice que eres un padre. Es decir, las veces que te van llamando hombre los demás son las que te configuran como hombre. Y por eso yo quería que por una parte ver cómo Oscar se defendía y por otra parte el momento soledad, que yo metiendo cizaña, para que acababa de ser, eres adoptado, no eres de los muertos, te acogimos y nos has salido pues como los adoptados, pues salen las cosas que tienen que salir, o sea, pues no son las cosas como tal dentro de esta ronda. Más cuestiones de ellos, de los tres macho alfa, y digo, valores un poco más laborales. Que se van a enterar las mujeres de los otros. Eso como no salía a vosotros, lo he metido yo. El daño que están haciendo estos hombres que cambian, por el amor de Dios. ¿Qué ejemplo? Claro, luego mi mujer dice que la mujer de Oscar me ha dicho que tal, traidor. Te quieren, ¿eh? Porque, ¿qué es lo que no le han llamado y esperábamos que le llamara?
Todo eso todavía no ha llegado, pero porque ya iba a cerrar el barco, tenía yo prisa de primera. Si les pongo otra, ya subimos el tono y nada. Yo siempre digo que calzonazos significa dos cosas. O que no te sabes comprar tu ropa, o que la tienes pequeña. El calificativo es uno de esos. Si hay mucho calzón y poco del otro, o tío, no eres independiente comprando, o poco beneficio eres al respecto, ¿no? Entonces, todos los calificativos van para ahí. Cuatro mujeres. Paula Chanda. Una. Nadie. Querías, sí. No acaba de salir. Y ya son más de sentarse. Así por teatro. Aquí había una, pero no me ha dado la espalda para que nos veamos las caras. Volví a la arena, la espalda que le hemos caído. Diga que sí. Ay, no, chicas. Que sois muchas. ¿Qué voy a hacer con un sillón? Sí. Lo que me dé la gana.
Piénsatelo bien. Lo que quiero es hacer sin pues todo lo que para empezar a ir paseando por ahí. No hay mayores en la vida, ¿eh?
¿Te sentías un poco obligada por el rol-play anterior, quizá? No, te digo, es que soy yo, no es un rol, es, un, es como yo me siento... De... Hay un profundo malestar femenino sobre el, la desigualdad, la convivencia... solemos decir que los hombres quizá estamos, algunos, en contra de la discriminación de la mujer, pero no en contra de la subordinación. Muchos hombres que... la subordinación, el tenerla permanentemente por debajo y a nuestro servicio forma parte de la identidad todavía de muchos hombres que están en contra de las discriminaciones. O sea, nos fastidia que la paguen menos, que os paguen menos, etcétera, pero siempre y cuando, como decía nosotros, sea una mujer-mujer. Bien pagada, y mujer-mujer, que limpie, que atienda, que esté pendiente, que me cuide, que me reconozca, que no se mantenga una cosa. Eso es interesante y ahí enseguida se abierta la espina. ¿Estás cansada de tragar? Que para conseguir un pequeño avance sea base de discusión permanente y encima cuando se produce el avance es mérito suyo y hay que ponerle una medalla y te dice tu madre, ¿cuánto puedes quejar por Dios si el plancha? El hombre bufé, el hombre diana, el hombre melón. El hombre melón es cuando las mujeres se encuentran una nota y le dicen a una nota, oye, ¿y el tuyo cómo te sale? ¿Y el tuyo cómo te sale? Te digo en la frutería que el melón es muy malo de conocer, entonces nunca sabemos cómo va a ser un melón hasta que lo haga, ¿no? Entonces, el tuyo que de novio parecía majo, todo de novio parecemos. Luego lo que es la convivencia y tal, ¿cómo te ha salido? ¿Te ha salido de los resabidos, tu querida, incorporar las obligaciones, o qué ha pasado? Hay una profunda queja sobre el tema de la organización, el reparto de los tiempos y el reparto, no tanto de los roles como de la jerarquía. Hay hombres con roles diferentes, pero siempre con el mismo estatus. Un estatus de superioridad, al respecto, y de ser servido, y de mucha preponderancia, no poco que hace que reconocérselo y ¿cuáles cuestiones significativas, tanto de sus apoyos como de la línea de reactivación de que establece la pena? A mí me llamó la atención cuando, bueno, que hay muchos iones. Pues era igual, bueno, pues en años un mes, pero no pensar en qué sola qué, ¿no? O sea, ¿por qué no es sanción? Que igual estés mejor, ¿no? El concepto, yo por ejemplo en clase hemos tenido que cambiar, el concepto de más vale sola que mal acompañada, es un concepto que muchas chicas están, ¿no? Más vale libre que mal acompañada. Siempre, como el estereotipo de que una mujer necesita un hombre para tener su proyecto vital. Ya buscaré otro, voy a buscar otro que tenga que aguantar menos cosas. Pero otro como forma parte de tal. Bueno, o me cambio las yosunes, o soy yo misma y con una cosa es una mujer libre y otra cosa es una mujer sola. Pero es completamente diferente. El concepto de libertad es un concepto de vital rico en las chicas sin depender de los chicos. Yo siempre digo que es tan coeducador dar la prédica sobre la historia del feminismo como hacer un plan de actividades extraescolares de fin de semana muy rico para las chicas. Porque hay chicas que te confiesan que el fin de semana no tienen otra opción que vestirse para ser escogidas. Ese es su horizonte vital el fin de semana. Entonces, educativamente tienes que indicar una cosa como la otra. Las chicas, por todas las cosas, súper divertidas. Yo, por ejemplo, a ver si llego. El potencial del deporte mixto, de otras actividades, me parece un filón increíble. Para decir, puedes ver un montón de cosas. Y con los chicos también, si te apetece. Pero no es tu destino el estar con los chicos como obligación y como suplemento. Más cuestiones. Pues has tirado. A mí en el papel de la mujer clásica me parece que lo ha hecho muy bien al representar la conformidad y al darle valor a la conformidad que vive. Bueno, la utilización de los hijos como la cadena. Ah, eso también. No, es que es el motivo de aguante de muchas mujeres. Sí. No rompemos porque soy la responsable de la familia. Soy la responsable de la familia. Soy el garante de. Y en función de la familia todo vale. La culpa de la futura hipotética evidencia de desgracia de tus hijos es tú. Sí, pero una vez que no te ha convencido con todos los argumentos, ha utilizado el de los hijos. Para decir, a ver si ya con esta. Los hombres es que no se les puede pedir más, porque no tienen ni memoria ni nada. Los hombres es que son, el concepto de somos diferentes, pero no somos desiguales.
somos diferentes, somos distintos, pero no desiguales. Somos dos cosas, son dos cosas completamente no equiparables. Y ya, cuando pum pum, chica, es que la familia y los hijos, tú ahí sembrada, ¿eh? No, padre hasta que se muera. Sí. Y el padre que mi marido ha querido escogerse, que bastante desgracia tiene, no va a tener ese tipo de padre de momento hasta siempre. Pero bueno. Bien, ¿por qué hemos hecho esto? En primer lugar, porque necesitamos un momento de aire para Luco que llevaba mucho teórico. Segundo, porque tenemos que tener en claro qué tensiones tenemos en la vida adulta, porque este problema no lo tenemos ni solucionado nosotras ni nosotros, como para que entremos en el tema de la coeducación con criaturas, con niños y adolescentes, sabiendo muy bien hacia dónde dirigirnos. El tema de que los hombres tienen una determinada consideración individual, egoísta, autovigilada por el grupo, etc. Y ahí es donde tenemos que trabajar. El tema de que las mujeres también están en proceso de cambio, que hay cosas que son absolutamente ya inaceptables por su parte, pero que también tienen unos problemas de culpabilización tremendos. Es decir, pensar en mí misma, ponerme en el centro, etc., genera un sentimiento de culpa importante todavía a las mujeres. ¿Sabéis? La culpa del fracaso escolar, y eso está escrito, es de la incorporación de la mujer al ámbito laboral remunerado. Hay que ponerla al siguiente subordinado o la coordinada, y de la no incorporación, había retirado de hombre que ya trabajaba fuera. O sea, no se ha reformulado el planteamiento del mundo familiar, pero esas cosas. Y el tema de que no llego, me culpo, no me siento bien, hacemos una pausa, un cuartín de hora. Ay, disculpa. Ay, no. Luego también hay una validación de mensajes que puede quedar un poco igualitarios. Por ejemplo, ella es la que tomó la decisión de abandonar a su marido, es decir, su familia, pero se queda en casa con los hijos. Sí. A mí me parece hay cuestiones como muy curiosas en todo esto de estos debates. Llevo toda la mañana pensando porque no es cuestión de una pareja masculina a uno de los hombres. ¿Qué sería más liberador para ellos? No teniendo el elemento femenino a su vera, que es la que se encarga de todos sus trabajos. Son cosas que... No entiendo. Me refiero, yo soy la protagonista de mi vida, yo soy la protagonista de las decisiones que tomo. Pero por si acaso me quedo con la casa y se la compro al otro. No, pero ya le han dicho que no, no, la no, no, ya no, no, ella le ha dicho, ya ha comprado, ya ha comprado, mis hijos serán como mi el padre solo podrá hacer cosas que ahora no hace. Sí, pero solo donde. Y incluso has dicho que en la casa. Y en otra casa, me parece que han dicho. Y la misma una revalorización de ahí que nosotros. Yo estoy de acuerdo con eso sobre. A mí me ha dado en lo mismo que. O sea, son mensajes que quedan en subliminales. Es como yo toda la mañana pensando, ¿por qué no le he puesto ninguna pareja varón al hombre enamorado? Yo te he confesado una cuestión. Yo trabajo principalmente en el campo de la coeducación vivencial o convivencial, dentro del modelo heterosexual, que es el más frecuente en mi ámbito, y con una reclamación de la diversidad sexual. Ese es mi ámbito como tal de relación. Me interesa más los hombres en parejas heterosexuales porque aparece claramente manifiesto el problema de género que tenemos. En las parejas homosexuales masculinas, los datos que tenemos de manejo de tiempo es que el abuso del tiempo no es entre compañeros, sino con respecto a las madres respectivas. Es decir, que los varones homosexuales abusan del tiempo de las madres, no del tiempo de sus compañeros. Son datos de la encuesta de tiempos. Hay unos estudios al respecto. Yo construyo mi masculinidad contra una mujer, pero no contra un hombre. Cuando estoy en una pareja homosexual no tengo que ser superior a él, por tanto no abuso de sus tiempos, etcétera, se supone, pero la oportunidad de tener una mujer a mi servicio por parte de algunos varones homosexuales sigue en vigor todavía. No es una relación que acepto tener una orientación sexual homosexual y ser igualitario. Eso.
cuestiones completamente diferentes. Luego, en alguna de las actividades, a ver si llego, por ejemplo, hablamos de las familias, las familias diversas y cuidadoras, y introducimos el que aparezca diferentes modelos familiares, siempre y cuando todos ellos sean cuidadores. Ahí sí que me acuerdo. Pero en esta primera parte yo quería ver sobre todo el conflicto. Entiendo la crítica, pero... No, no es una crítica. No es una crítica a ello, ¿eh? Mucho menos, no. No tengo datos para hacer la crítica. Simplemente es una pregunta que a mí me ha dado y luego de decir, por ejemplo, que en la sombra determinados aspectos que a mí sí me parece muy poco liberador para la persona que toma decisiones. Porque la libertad es un ámbito muy lindo, pero que también conlleva lo mismo que conlleva conlleva una pérdida de garantías para un lado, también conlleva una pérdida de garantías para el otro lado. Ser libre da miedo. Ser libre no es fácil. Una pérdida de garantías. Yo, por ejemplo, cuando trabajamos, que hay que trabajar con la independencia y con la libertad, es con los pros y con los contras. Hay hombres y mujeres que han sido muy felices asumiendo el papel respectivo que han tenido y cumpliendo sus mandatos. Ser libre significa ser heterodoxo en muchas ocasiones, etcétera, y es complicado ser libre, porque ya no puedes echar las culpas a nadie más de las decisiones dadas por el destino. Entonces, claro, el elemento de la libertad para las mujeres yo creo que es un elemento irrenunciable, porque se ven en esa conquista muchos más elementos atribuidos, ¿no? Pero ser libre significa quedarte sin soportes, ¿eh? Entonces, por eso, con todos los arrestos juntos. Discúlpame que te había hecho la pregunta. Hacemos un cuartito de hora máximo, por favor. Y veremos que hay una padrilla mayor que está celebrando el aniversario, o está de cena, o que es la primera noche que ya nos encontramos en casa, o algo así, el síndrome del nido vacío, ¿no? Por fin sobre eso. Y entonces, la simulación que se hace, y suele ser una cosa muy rica, es que les dejes 7 minutos hablando en Hobart. Es la pena. Nuestro rollete, nuestra convivencia, nuestro planteamiento, nuestra pareja, está mereciendo la pena. O sea, que haya un momento en que la gente tenga que apuntar características de parejas que funcionan y que se dicen en una a la otra o quien sea, que me gusta porque esto, me gusta porque esto, que hemos estado cuando, que hemos estado cuando, no sé qué. Funciona muy bien, os digo, con la manta del coche y las personitas hablando aquí. Cuando la hacemos con adolescentes en secundaria, nos vamos a hacer como una ruptura. Las parejas, ellos son menos estables que nosotros, tal, tal, tal. Y entonces, para que no sea una ruptura de es que me ha dejado por otra, es que no sé qué. Hay adolescentes que cuando dicen sobre la crisis de la pareja nos aburríamos, ya no teníamos nada que decirnos y llevan 3 semanas. Después de 35 años. Entonces, lo que nosotros planteamos es para que no haya momento de ruptura, de echarse en cara las cosas, la situación que simulamos es uno de los dos se va al traslado familiar a vivir a 600 kilómetros. El año que viene no va a estar en el instituto contigo. Esa relación es inviable, no merece la pena, ¿no? Entonces se están despidiendo y están reconociendo que ha sido muy agradable. Me he sentido escuchado, me he sentido escuchar, me he sentido atendido, me he sentido atendida, me ha gustado mucho cuando. Es decir, que construyamos también no solamente el catálogo de quejas, sino el catálogo también de buenas prácticas, como tal. No lo dejo ahí planteado, no conozco todavía, no sé hasta qué punto se iba a violentar. Pero es una práctica que es muy enriquecedora para decir que merece la pena la convivencia en igualdad y que se le puede poner estos apellidos y estas características como tal. Mira, a partir de ahí, hablando de educación, cuando trabajamos con chicos, cuando dejamos ya que acaben de estar en la periferia del debate sobre la coeducación, o tocando un poco las narices incluso cuando están interviniendo las chicas, ¿qué cuestiones tenemos básicamente que hacer? Una cuestión básica es analizar el tipo de masculinidad que hay en el centro. Dado que varias masculinidades son posibles, que analicemos cuál es la masculinidad vigente en el centro. ¿Qué cosas se valoran de los chicos del centro? ¿Es una masculinidad deportiva, el valor?
error este que era hábil socialmente, vamos, hábil deportivamente, se les trata que del centro, que es una masculinidad, como hablábamos en el café, bastante permisiva con la agresión entre chicos o no. ¿Qué tipo de cultura de qué es un chico normal tenemos en los centros? Porque cada centro tiene una cultura de género distinta. La mueve y tolera un tipo de chica y un tipo de chico diferente en cada centro. Entonces tenemos que ser conscientes del tipo de chica y del tipo de chico que permitimos al experto. Tenemos que irnos familiarizando, ya los digo, materiales sobre que hay a veces propuestas de trabajo mixto y propuestas de trabajo diferenciado que luego se ponen en común. Eso yo creo que es una buena práctica, que además denota decisiones organizativas previas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una práctica coeducadora con grupos sexuales diferenciados, tengo que haberlo previsto previamente. Tiene que estar puesto en el plan de acción tutorial y tienen que estar coordinados los horarios de las tutorías. De forma que los dos terceros de la ESO tienen tutoría a la misma hora. En un tercero la tutora es Conchita y en el otro tercero la tutora es Miguel Ángel. En cuatro sesiones al año, todas las chicas se van con Conchita y todos los chicos se van con Miguel Ángel, o al revés. Y eso organizativamente se puede hacer, porque hemos decidido que este tema en concreto, aquellas fechas, se trata de manera separada y luego los grupos vuelven al grupo mixto y aportan sus conclusiones. Es decir, no hablemos de ciencia ficción, sino que hablemos de organización. Hay cosas que se pueden hacer, bien segregando en el mismo grupo clase o bien uniendo clases distintas para hacer un producto común. Lo importante cuando hablamos de la actuación diferenciada suele ser el que luego eso conlleve un determinado producto final. Es decir, el análisis puede ser previo y separado, pero luego tiene que llegar a unas conclusiones de gran grupo, de grupo mixto. Un compromiso en el que se debata lo que han generado unos y lo que han generado los otros para formar una propuesta intencionada y una propuesta común que puedan firmar ellos. Oviedo, por ejemplo, hace un certamen de cortos por la igualdad. Tiene un formato de 4 minutos, me parece que son, opciones mixtas a partir de tal. Gijón tiene COVID por la igualdad, también generados con esta metodología. Jerez tiene también toda una línea de trabajo de pequeñas representaciones teatrales. Es decir, chicos y chicas, después de reflexionar, hacen una cosa en común sobre este tema. Eso es una cosa que tenemos que incorporar. Aquí tenemos la comunidad que está en la campaña de Belgrud Barik, sin miedo. Entonces, cuando pues, los centros también participan, y que sepáis que en zona, incluso el Instituto de Prensa, que no se irá a necesitar ni el instituto, pues ha ganado el premio por el vídeo, por el cortito que han hecho y tal. Ahora andaban también con tema cerrado, pues es decir, nos vamos a sus formatos para que tengan que decir algo generado en el grupo. Los mensajes de siempre y mensajes nuevos con los nuevos formatos como tal. Tenemos que insistir mucho en el tema de que hay que incorporar a hombres coeducadores. Los profesores nos tenemos que sentir interpelados en el papel individual y en el papel de captadores de nuevos hombres coeducadores. Faltan modelos masculinos, coeducadores e igualitarios. Y es más, sabemos que por justicia o injusticia, nuestro testimonio o nuestra actuación tiene incluso un plus de legitimidad ante determinados grupos que las profesoras no lo ganan en la primera intervención. Porque determinados chicos lo ven como la oposición, mientras que entre los hombres les haga un mensaje positivo, es un elemento coeducativamente potente. Nos tenemos que sentir llamados a siempre que... O sea, yo, por ejemplo, doy más bachillerato que secundaria en este momento, pero siempre me obligo a coger un curso de secundaria para poder hacer todo relativo al plan de acción tutorial y lo que tenemos previsto. Creo que forma parte de mi nómina y de mi compromiso, y tengo que ganar a otros compañeros al respecto. Sobre los temas... Esto no quiero que escribáis porque lo tenéis todo por escrito, como ahora os voy a enseñar. Simplemente lo que son la reflexión de si venimos de los grupos de hombres y de la acción social, ¿cómo lo plasmamos con los chicos? Yo creo que con los chicos tenemos que trabajar estos temas. El cambio personal, decir no a la violencia, asumir la responsabilidad en el cuidado, ver los modelos de masculinidad, renunciar a privilegios en lo público, luchar contra la homofobia en el centro y considerarnos como feministas. Son una serie de elementos mínimos que tenemos que trabajar. Y en principio,
Bueno, por ejemplo, el que sepamos de muchos chicos les llama la atención, ha habido hombres desde el siglo XVIII que estuvieron en la línea de estar a favor de la causa de las mujeres y a favor de la causa de la igualdad. Es decir, hombres heterodoxos, hombres comprometidos con la igualdad, tenemos ejemplos previamente que podemos trabajar y que podemos reivindicar sin ningún tipo de problemas. Y el mensaje contra la homofobia, etcétera, pues también lo tenemos que trabajar bastante. Está, por ejemplo, son esta campaña de aquí y esta la del País Vasco, no, de Asturias. Este es del colectivo. Yo luego tenéis un listado de materiales y os lo voy a enseñar. Este es el mejor material que yo conozco sobre el tema del tratamiento de la homosexualidad y la diversidad sexual en las aulas. Es de SEGA, Sentecallas Tour. Es un material magnífico. Vamos a ver, nos sobran materiales, ¿eh? Nuestro problema es de tiempo y de claridad de ideas, pero nos sobran materiales. Hay una superproducción de materiales al respecto para cada uno de los temas. La decisión es si para este tema tengo 4 sesiones o 3 o cuánto, pero material de apoyo hay lo que hay. Y lo que ahora os enseño con ellas es que os he traído como tal. Esto, por ejemplo, fue de una campaña que hicimos en Codo a Codo, que se llamaba Nuevos Padres para un Nuevo Siglo, y eran 25 fotografías que formaban una exposición que iban a los centros escolares a visitarla. Y luego tenían que rellenar cuál era, por supuesto, la que más les había gustado, la que menos les había gustado, la que más les había impactado, la que más les había gustado en su casa, la que no sé qué. Y esta fue la foto más crítica. Más crítica. Dos hombres que son pareja y que llevan sus hijos a la vez al colegio. Esta foto levantó un poco. O sea, que sepamos que el tema de la homofobia, del bullying homofóbico, etc., lo tenemos mucho más presente de lo que creemos. ¿Cuál apoyo es entre quién? Cuando tenía que hacer el cuestionario, era la foto que menos había gustado. Gente que dice, bueno, una cosa es la igualdad y otra cosa es la homosexualidad. Alumnos. ¿Dónde es la secundaria? No de mi centro, sino de todos los centros de pareja que lo visitan. ¿De la ESO o de la de la ESO? Y también se está primero. Y eso se está entrando en un colegio primario. La foto real, ¿eh? Pero no son fotos robadas, como dicen las periodistas, son fotos reales, todas ellas, ¿no? Ese tema es un tema que tenemos que plantear. La idea es, con chicos y con chicas queremos llegar al mismo sitio. Pero salimos de puntos de partida diferentes y es posible que tengamos que recorrer itinerarios diferentes con una misma. Entonces, bueno, lo tenemos que montar para que ellas y ellos sepan los que está tratando. O sea, el horizonte común lo tiene que cambiar algo. O sea, una de dos, ¿no? Entonces, es el día del amor que merece la pena. Porque el amor es que no merece la pena, ¿no? Entonces, es darle una vuelta, porque si no, aquello es una cosa de clavelitos por los pasillos, con una foto y lo que quieras, ¿no? Entonces, es hablar del amor que merece la pena y demás. Es decir, dándole una vuelta y generando actividad de centro para renovarlo. Tengo que acabar. Este es de Estella, que era frases que jugaron. Bueno, hay de frases, hay de microrelatos. O sea, hay cantidad de formatos distintos para que lo podamos hacer de alguna manera. Este es de frases que vienen a jugar con los tópicos de la. Como soy de lengua, me vais a permitir que acabe en 2 minutos. Tenemos 2 minutos para que ellos hagan la evaluación del curso y luego ya entras en esto o al revés. Prefiero acabar la frase. Dos cuentos. Os voy a leer sobre hombres. Uno es un mito de Marco Aureli. La bella durmiente cierra los ojos, pero no duerme. Está esperando al príncipe y cuando lo oye acercarse simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero él sabe que ningún príncipe que pasa con una mujer pasa por una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Lo cual nos plantea todo un formato de lo que se espera de él. Hay que leer a María Teresa Mastreta, que es una escritora mexicana que tiene un libro de relatos magnífico que se llama Mujeres de Ojos Grandes. Echarlo al cuerpo porque merece la pena extender. Esta idea sería la contrapartida.
Y en términos contrarios, para que sepamos que cambiar los cuentos cuenta, me hace más tres. Este cuento está sacado de Ni ogros ni princesas, que para mí es un libro fundamental. Dice: estaba la princesa leyendo un libro en el jardín de palacio cuando llegó un príncipe de un lejano país, atraído por las noticias de su sabiduría, y quiso verlo. La princesa, curiosa, aceptó y le invitó a tomar una limonada, porque hacía mucho calor. Al principio la cosa iba bien. Él la había admirado por su belleza, por su sabiduría. O sea, un cuento bueno, pero ella. Él, nada más verla, impresionado por su belleza, ya estamos, cayó a sus pies y ¡pumba! Le propuso matrimonio. La princesa, asombrada, lo miró fijamente y dijo: vale, perdón, caballero, usted y yo no nos conocemos de nada, así que no sé cómo se ha traído que dice que me case con usted. ¿Acaso sé yo si tiene buen carácter, si es simpático, si le gusta la música o si sabe cocinar? Me ha preguntado si yo tengo un amor, si me gustan los hombres o si tengo interés alguno de casarme. La princesa cogió el nuevo libro y siguió leyendo. El príncipe, cabizbajo, se dio media vuelta y se marchó pensando que se había equivocado. Yo como mínimo pienso que en coeducación tenemos que trabajar, que nos salgan princesas por lo menos de este tipo y por lo menos hombres que hagan un poco en la cabeza y que se piensen un poco a los suyos.